Mandamos un saludo a Dare de Beat Destroy, a Suicide Nut, a Fabi, uno de los organizadores de esta hermosa liga. A Kenny, que está esperando por Chopazo. Ya viene Chopazo, está volviendo del gimnasio, ¿eh? Así que bueno, Poti, todo tuyo esto. Bueno, tenemos por un lado a Wes Charada de Black Dragon contra Libra Stone de Supreme Warrior. Vamos a ver qué es lo que elige cada uno. A ver. Bueno, Libra va directamente con uno de sus mains, con Scarlet y Wes Charada, ¿qué es lo que va a usar? Collector, epa. Bueno. A ver si tiene una variación con Teleport. Si no, le va a ser un poquito complicado acercarse a Scarlet. Bastante raro el match, ¿no? Y es para mí, a mi gusto, es un poco. Si no tiene el Teleport Collector, es más favorable para Scarlet. No, ahí está, ahí tiene el Teleport. Porque lo que tiene de ventaja es que el Teleport de Collector es bastante rápido. Entonces puede. Si le adivina con tiempo cuándo va a tirar un proyectil, queda regalado Scarlet. Así que bueno, arrancamos entonces. Se va para atrás. Bueno, ahí se. Pensé que estaba ahí alguno AFK. Jugando ahí con las opciones que tiene el personaje. El pack 2 que entra. Directamente 4-4, buena patada hacia adelante por parte de Collector. Esa patada es muy buena, ¿eh? Para cortar las distancias. Upa, le gana de mano con el forward 4-3 de Scarlet. Eso queda negativo. 1-2-4, punto de ebullición. Esto saca un montón, son 250 con algunos poquitos movimientos. Va con el back 3, buena lectura ahí con ese parry que además recupera un montón de vida. Mirá cómo lo puso en problemas. Ahí tenés que tratar de acercarte, pero ya tiene mucha ventaja de vida. Y efectivamente, con esa back 4, con esa barredora, se lleva el primer round. Libra. Muy bien, ahí arranca con los primeros golpes este round. Wes Charada se despertó. Wes Charada, tremendo combo, 31%. Muy bien, se está llevando con carpa a la esquina a Libra Stone. Ahí logra la apertura, 25%. Ahí se recupera Libra Stone. Muy linda Scarlet tiene Libra. Muy linda Scarlet. Muy bien, ahí logra la apertura Wes Charada también. Ya está en zona de Fatal con Bazo, 31%. Ya lo tiene arrinconada Libra y se lo lleva. Se lleva este round el señor Wes Charada, Potiza. Excelente, confirme, ¿eh? Ahí con la lámpara launcher y luego ese combo que queda negativo, si no me equivoco. Pero bueno, como estaba un hit, podía terminar de cerrarlo muy bien. No logra confirmar el back 2. Bien, cancelando ahí la reliquia. Eso tiene gap. Uy, Flawless Block que no logra impactar. Qué raro, loco, estas cajas de Mortal Kombat. Buen throw, lo deja en el rincón. Lo agarra levantando, tocando sus botones. Excelente, ahí. Iba por el armor break, pero no breakeó ahí Wes Charada. Se va para atrás, Libra, no quiere saber nada. Cambia de lado. Cancel ese stagger. Nuevamente. Buen troll. Lo estaba viendo loco, ¿eh? No tiene crashing todavía habilitado. Va por el 4-4. Excelente. Barredora. Opa. Un salto hacia adelante. Le esquiva el troll a Libra. No, eso queda negativísimo. Excelente. Armor break con la lámpara. Nuevamente para hacer un poquito de daño. Uy, va por el crashing del segundo hit. Vamos a ver. Cancela. Stagger, lo está volviendo loco, ¿eh? Ahí está, un poquito respetando de más. Buen uso del teleport, yo te lo dije, ¿eh? Si le adivinaba, se la llevaba Fatal Blow y a casa. No breakeó nunca, Libra, ¿eh? Me parece que no tenía las barras. Pero buena cerrada por parte del jugador de Black Dragon, dejándolo ahí ya con el primer puntito a su favor. Esto es FT3, ¿no? Exactamente, Potiza. Ok. Se actualiza la tabla. Un punto para el equipo de Black Dragon. Gracias a Wes Charada desde Brasil. Qué bueno, ¿eh? Te dije, no usó el teleport en todo el match y justo a lo último adivinó que iba a tirar un proyectil. Scarlet tardó en recuperarse y por ese motivo logró conectar. Igual como que la largó demasiado, ¿no? Yo hubiese tirado cualquier string, Fatal Blow y a casa, ya. Pero bueno, decí que Libra no tenía barras para breakear, así que pudo terminar la deluxe, la ronda. Esto es primer punto de este FT3 para Wes Charada. Collector, Scarlet. Le mandamos un saludo a toda la gente que está ahí apoyando al equipo de Black Dragon, a Buji. Caron. Bueno, mantiene la variación. Punto de ebullición, teleport y danza de dagas, que es el parry de Scarlet. Y atracción, o sea, armor break de Collector. Y
el teleport de Collector, que le dio la victoria en este último, en el anterior match. Arranca entonces el segundo, buen uso ahí del back 4, tiene buen alcance, aunque queda negativo un bloque, tiene que tener cuidado ahí Libra. Excelente ahí con el 2-1 y el tentáculo, buen stagger ahí de Collector con ese low, nuevamente logra entrar, va a breakear, no, perfecto, pensó que iba a usar la lámpara. Ay, ese salto lo agarró justo tocando los botoncitos el Scarlet a la Collector, al perdón, al Collector. Buen uso ahí de las boleadoras. No breakea, Libra. Está totalmente condicionado. De igual manera, Scarlet tiene para recuperar vida. Vamos a ver. Eso ahí, el tentáculo. Buena entrada. Upa, no pudo conectar esa reliquia. Excelente ahí con punto de ebullición. Tomándolo por sorpresa. Empieza ahí el juego de proyectiles de Scarlet. Ay, no pudo usar el Flawless Block a ese gap de Scarlet. Logra entrar con el punto de ebullición. Con ese especial que saca 180 de vida mejorado, Buen uso ahí del throw, back throw. Pero ojo que Collector también la puede remontar, Ahí está, efectivamente entra. Fatal Blow le agarra el break a Scarlet. Y si no me equivoco, esto sí, mira lo que saca esto. Se resetea el daño. Esto es round para juez Charada. Se le están complicando las cosas a Libra Storm. Se la venía fácil en un momento y ahora se le está complicando con ese hermoso Collector que tiene West Charada. Logra una apertura 14%. Vamos a ver. Excelente combo, Bombazo por parte de West Charada. 27%. Acá me parece que la llave es en la esquina, para West Charada, Hay buena punta de ebullición por parte de Libra Stone. Cambio de lado. Muy bien. Ahí logra la apertura. Zona de Fata por parte de Libra. Lindo combo, 27%. Y sí. No se guarda nada, Libra Stone. Soba Fata Blow. Y esto no lo mata, pero lo mortifica, Y vaya mortificación, Ya zona muy crítica, West Charada. Tremendo, Se lo lleva así Libra Stone. Se le hizo agua a los pies. Este round final, Potiza. Menos mal que no respetó, Porque si no, ahí se la podía llevar. Cancela con el parry para poder recuperar un poquito más rápido. Excelente, Whiff Punish. Le adivinó el Wake Up 3. Castigó con el back 1-2 de Scarlet. Opa, cancela el tele, pone la cara. Gasta una barra, el divino botón. Wake Up 3 por parte del jugador de Collector. Ay, eso quedó regalado. No tiene barras para breakear. Armor Break de Scarlet. Ay, puede haber confirmado con otra cosa. El back 2 que no logra entrar. Va a cancelar el Stagger. No, directamente Throw. Cambia de lado. ¡Tuc! Al piso, tiene que recuperar un poquito más, se levanta con Wake Up 3 y con una patada hacia adelante, esta Scarlet se lleva su primer punto. 1-1, se actualiza nuevamente la tabla, punto para Supreme Warriors. Ahí está contenta Santa Capo, por su pollo. Qué grande. Y estuvo un poquito más tranquilo Libra, ¿no? No utilizó los proyectiles lentos, sino que usó ese pequeño escupitajo rápido que tira y el tentáculo, y no quedó tan regalado, ¿no? También, obviamente, West Charada podría usar un poquito más el teleport para poder tratar de punillear esos proyectiles a distancia de Scarlet. Pero bueno, recién vamos 1-1, vamos a ver quién es el ganador del próximo match. Esto está empatado. Empatado, sí. Hola, hola. A 1083 le mandamos un saludo a Mila, Crisis, a Rocha, Brandy Cage, Skid Boots. Están todos unidos acá. Somos 35.000 personas en esta cuarta fecha de la Liga Internacional Mortal Kombat. Vamos a ver cómo viene este match con los chicos. Mantienen personajes, mantienen variaciones. Tercer match, entonces se va hacia atrás. Buena skin de Collector. Cancela. Ay, el Forward 4 que no logra entrar. Tampoco entra el Throw. Se cubre bien. Cancelan la reliquia. Otra vez cancelando ese string. El 4-4. Ojo. Proyectil ahí a distancia. Se quiere acercar Libre, no puede. Uy, wifea. Excelente. Flawless Block a lap 3 de Collector. A ese invencible que tiene ese movimiento invencible con el lap 3. Lo agarra en el aire antiaéreo. Uy, el low que hace su trabajo.
Ay, no pudo usar el flawless. Excelente, back 2, up 3. Mantiene la distancia. Ahora tiene que breakear. Buen armor break. Le adivinó el break a la Scarlet de Libra Stone. Vamos a ver. Nuevamente lo agarra tocando botones a Libra. No tiene barras para levantarse. Tiene que levantarse cubriéndose, ¿no? Respetando. Ya que cualquier Mitty puede hacer su trabajo. No usa el Fatal. Sabía que no llegaba. Pero ese salto neutral hace su trabajo. Y de esta manera cierra la ronda muy sólido. Westcharada. Muy bien, vamos al segundo round. Está en la esquina Libra Stone. No quiere saber nada de estar en la esquina Libra, porque sabe que Westcharada aprovecha muy bien esa oportunidad. Ahí logra la apertura Libra. Hermoso combo con punto de ebullición, 34%. Ya le drenó más de la mitad de la vida a Westcharada, ¿eh? Muy bien. Se están viendo los chicos, ahí logra una apertura, ahí Libra Stone. Esta zona muy crítica, Westcharada, ¿eh? Y esto se va a un match final, Potiza. Bien por parte de Libra, ahí aprovechando todo ese daño que hizo y luego se fue para atrás y trató de que el Collector no salte, no pueda avanzar, pero recordemos que Westcharada tiene el teleport, no lo está usando, ¿eh? Ahí puede castigar muy bien, se va hacia adelante, excelente, Flawless Block con Up 2, confirma con un tentáculo, 210 es un buen daño, excelente, Whiff Punish, sabía que se iba para adelante el Collector con esa patada y logró castigar muy bien. Ojo, ah, eso queda negativo. Uy, castigó un poquito tarde Westcharada. No le salió el Flawless Block. El Forward 2 de Scarlet. Ese latigazo hacia adelante. Fatal Blow por las dudas de que breakee. Pero bueno, en este caso no le va a hacer tanto daño. Va a sacar 300 y pico. 350, si no me equivoco. No, un poquito más, 390. Pero bueno, le falta un poquito ahora, ¿eh? Ojo que casi entra de nuevo el Low. Pero le adivinó Libra muy bien con ese salto neutral. Y el chorro en el piso de sangre le da la victoria a Libra Stone de Supreme Warriors. Por ahora está para Scarlet 2-1. Tremendo, se acaba de despertar Libra Stone. Y de paso le vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Chopazo. Chopazo, ¿cómo estás? Bueno, Chopazo ahí. Justo se unió. Hola, hola, hola. Ahí está, ahora sí te escuchamos. Hola, hola, muchas gracias. Ay, perdón, me disculpa por la tardanza, pero. No, tranqui. Es que estaba ocupado haciendo unas cosas, pero ya estamos por aquí. Tranqui, bueno, en el próximo match ya puedes castear tranquilo, así que nada, vamos a estar acá con Potiza ahora haciendo este último match si ganan los chicos. Bueno, repiten fórmula los dos, Poti. Sí, sí, están los dos acá ahora. Bueno, mantiene en este caso el personaje Westcharada. Vamos a ver si logra ahora remontar un poquito porque vamos 2-1, ¿eh? Entonces arranco yo el primer match. Perdón, el primer round de este cuarto match. Vamos a ver si Libra lo cierra o si logra la remontada Westcharada. Pero bueno, ya arrancamos con un poquito de daño con ese punto de ebullición. Se cubren los dos respetando, pero el salto cambiando de lado y luego el low hace su trabajo. No va a breakear porque se va a comer el daño. Ya, epa, excelente. Igual, de igual manera, Scarlet tiene la posibilidad de varios movimientos utilizarlos para recuperar vida. El parry para recuperar ahí un poquito más rápido. Salto neutral, pero logra ganarle de mano Westcharada. Epa, cancela, no logra entrar. Quiere entrar Libra, no puede, ¿eh? Westcharada ahora está muy sólido, pero todavía por ahora un poquito de ventaja a favor de Collector, ¿eh? Excelente, ese teleport se puede castigar fácilmente con ese low. No breakea, no breakees porque te vas a comer el daño. Bueno, lo hizo en el momento preciso. Upa, con ese string. El overhead. No, directamente en vez de levantarse tocando botoncitos, lo corta con un low y esto es round para Westcharada. Bien, arranca este match, va este round, perdón. Ahí está la partida entre los dos y la gana Westcharada. Muy bien, seguimos en combazo, 28%. Ahí uno, muy bien, opa. Muy bien, ahí bueno, Westcharada le rompió la armadura a Libra Stone. 31% de daño. Ya tiene ventaja. Zona de pata por parte de Libra. Y
como te dije, Huecharada en el rincón es un peligro. Con la presión que mete. Tremendo, y se lo lleva este 2-2, Poti, Huecharada. Sí, no lo dejó jugar, lo agarró en el rincón y todo el tiempo matándole con los strings de Collector para que no se levante saltando ni nada. Y de esta manera Huecharada se pone 2-2 frente a Libra Stone. Vamos a ver si Libra mantiene el personaje, que no le fue mal con Scarlett, pero tiene sus momentos altos y bajos, y de esta manera logró aprovecharlo muy bien Huecharada. Esto, vamos 2-2 al quinto match. Al quinto match, y esto le favorece a los dos porque obviamente están casi en los últimos puestos. Supreme Warriors y Black Dragon, esto lo va a favorecer una banda, estos puntos, pero este round va a ser la diferencia, ¿eh? Vamos a ver quién se lo lleva, o Huecharada o Libra Stan, o Black Dragon o Supreme Warrior. Veremos, a ver quién de los dos se lleva la victoria. A Felipe Kido le mandamos un saludo. Perfecto, entonces nos vamos al quinto match, Scarlett versus Collector nuevamente. ¿Quién será el ganador? Excelente patada hacia adelante, se cubre, pero no la continuó el Collector. ¡Epa! Lo agarra otra vez tocando botones con el Armor Break en el momento justo, preciso. Excelente, ahí como amplificando el combito, conectando bien. Bueno, Libra directamente con Forward 4, tiene que tener cuidado, cancela ese string porque tiene un gap. Salto neutral, logra entrar, breakea, se come un pequeño daño. Epa, ay, menos mal que no pudo castigar del todo Huecharada, si no, era mucho daño. El back 3 y el tentáculo que hace su trabajo para chipear, pero Huecharada está con todo, se quiere llevar este match definitivo para sumar un punto para su equipo. Y efectivamente nos vamos en match point para Collector. Round 2. Muy bien, Huecharada tiene match point. Se levantan la gente de Black Dragon. Se puede llevar Huecharada o irse a un round final, no lo sabemos. Agarre por parte de Libra Stone. Muy bien. Se están midiendo los chicos. Ahí logra la apertura señor Huecharada. Por si las dudas, si briquea con vaso 27%. Uy, cómo erró ese agarre. Errar un agarre en estas instancias es fatal, Potiza. Sí, a ver, el agarre por lo general se usa para cerrar la ronda, pero a veces puede ser arriesgado, ¿eh? De igual manera estamos en el match point para ambos jugadores. Vamos a ver. La presión es por parte de Libra. Uy, canceló, pero buena entrada ahora con ese throw. Lo deja en el piso. Ventaja de vida para el jugador de Scarlett, pero el jump hacia adelante hace su trabajo. Le interrumpió, pero bueno, no pudo continuar el daño porque tradearon ahí en el piso. Empiezan los proyectiles rápidos, lentos, ahí controlando el spacing del jugador, ¿no? El 4-4 no logra entrar. Salto neutral, entra Libra. No, eso no confirma, amigo. Es un poquito más rápido el proyectil y por lo tanto no puede conectar. Vamos a ver, mantiene la distancia. Ventaja ahora de vida para la Scarlett. Ahora sí, tiene que usar. No usó el teleport en todo el match, ¿eh? No, directamente se come la bola de sangre. Y de esta manera se pone en 3-2. Match ganado por el jugador de Supreme Warriors, Libra Stone. 3-2. Muy peleado el match, Potiza, ¿eh? Muy peleado. Sí, a ver, el tema fue que yo soy partícipe de que si tenés una especial, usalo, ¿no? Si no lo tenés, tenés que probar con otro. O sea, si el teleport no lo usaste en todo el match, podés mantener ese armor break, pero ponerle otro especial. No sé, Collector tiene, por ejemplo, proyectiles a distancia, que chipean, cosas así como para poder usarlo, porque si no tenés un slot vacío, básicamente. ¿Mm? Pero bueno, la victoria se la llevó entonces Libra Stone, suma un puntito, no sé, no recuerdo cómo es la tabla ahí de cómo suman los puntos ustedes, ¿eh? Pero bueno, bien jugado por parte de ambos. Muy bien, muy bien. Bueno, Chapas, ahora sí te damos la bienvenida oficial. ¿Cómo estás, Chopis? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien aquí, contento otra vez de la invitación y pues ya listo para estar narrando estos buenos tiros que tenemos.
Bueno, vamos a la segundo, al segundo match que también a ver si tengo acá mi mataburro. A ver, acá está muy bien. A la pelea de largados. A ver la pelea de largados. Que también tenía un compromiso y se tenían que ir rápido. Vamos a la pelea de largados contra, ya les digo, Tonto Virgo. A ver. Muy bien, está Bastián y está Ronnie. A ver, están los dos. Vaya preparándose Snake Doe para la próxima. Ronnie y Bastián, muy bien. Dicho paso. Muy bien. Les quiero informar que en las reglas está bien claro que no se puede jugar desde otros perfiles, ¿eh? Esto va a ser penalizado, chicos, ¿eh? Les aviso. Para que no hayan quejas, las reglas están planteadas desde un principio. Les aviso que eso está prohibido en la liga, jugar desde otros perfiles. ¿Sí? Le digo porque estoy leyendo acá en los comentarios que Tosti va a jugar por Martín. Y ya Martín estaba confirmado en la lista. ¿Sí? Está bloqueada. Bueno, sí, nosotros los entendemos eso, pero las reglas están Devora. planteadas, chicos. Malina. Bueno, Chopis, Potiza, a todos ustedes. Deadpool. Así es, mi querido hermano. Vamos a tener un macho bastante, bastante raro de ver entre Batian y Ronnie Cabuloso. Se viene Devora en contra de Milina. Pelea de mid-tier para abajo, básicamente. Pues vamos a ver quién es el que termina llevándose el duelo de estas féminas. Va a estar bueno. Devora, un personaje complicado de manejar si es que está cerca de ti, sobre todo por los setups, sobre todo por la presión que puede llegar a meter. Y pues Milina, un personaje que está más enfocado un poquito más al aventarse para atrás y buscar el zoneo. Vamos a ver qué es lo que tiene mi querido Batian Poti, porque Ronnie Cabuloso poco a poco ya está empezando a perder vida en contra de esta Milina. Sí, tiene que tener cuidado de igual manera Bad Tyan o Tonto Virgo, mejor dicho, porque ese proyectil low de Milena queda negativo, ¿eh? Así que es un tema, ¿eh? Vamos a ver. Exacto. O sea, no tiene manera de amplificar, o sea, de quedar safe. Si tira ese proyectil cerca, la puede castigar tranquilamente la Devora. Rola ahí a quemarropa directamente, no le importa nada. ¿Ves? Ahí está, tiene que cancelar. Pero ojo, ojo. Bueno, la por ahora la está haciendo bien. De igual manera, tiene apenitas ventaja de vida. Vamos a ver, cancela ese string, tiene que tener cuidado. Ahí está, excelente. Backdash y luego castiga con una barredora. El falso stagger ahí con el back 1-1, lo dropea. Ojo, Excelente ahí con los frame traps de Deborah. Excelente, beso de la vida. Tirá fatal y listo. Y cerralo, ¿no? De vuelta. Mirá cómo se arriesgan, ¿eh? Casi, casi, ¿eh? Primer round entonces para Ronnie Cabulosa. Sí, Ronnie Cabulosa aprovechando muy bien la oportunidad y la ventana que le da Batian, soltando el Fatal Blow sin ningún remordimiento, y al final de cuentas termina llevándose el primer round, robándoselo básicamente a Bastian. Excelente las confirmaciones que está haciendo. Ahora Bastian ya no tiene por qué estarse preocupando de esa herramienta tan fundamental que es el Fatal Blow para Devora. Y hasta ahorita, en este momento, ya el déficit de vida está del lado de Batian, pero muy buena confirmación, excelente con el beso de la viuda. Va a sacar el daño óptimo, va a poner allá la bendición para que se haga el setup overhead. Cuidado con ese overhead porque en block es sumamente castigable. Y otra vez la entrada, lo están agarrando mucho a Batian, intentando apretar botones. Ya lo tiene en contra de la esquina, no quieres estar en esta situación. Buenas las tenazas, cuidado, le barren las piernas, no pasa nada. Ojito, ojito, porque viene el challenge, excelente. Entrando cuando no debe de hacerlo,
Rónica, cabuloso, poco a poco está empezando a perder vida. Le están haciendo el comeback, lo dejan en el restand. Y solamente una confirmación, una apertura en Fatal Blow. Y esto se puede acabar amplificadas las tenazas para generar un poquito más de daño. Poquito, poquito. Overhead otra vez, está comiendo muchísimo ese overhead, pero sigue en la pelea. No, no pasa nada con ese back 2. Se lo termina llevando Ronnie Cabuloso. Buena, buena representación de Deborah. Y esto se pone 1-1-0. Sí, excelente, excelente decisión ahí con ese backdash y luego castigó muy bien a Melina. Como te decía anteriormente, le decía a los chicos, lo que es Melina es un, para mí es un personaje bueno, pero es barra dependiente, ¿sí? Si no tenés barra, todos los strings, la mayoría por lo general, quedan negativos o quedan bastante regalados. Al tener los size bajos, que los tira por abajo, queda negativa, entonces no puede hacer un, no sé, una rueda hacia adelante, un forward 4-3 y después tirar el proyectil bajo, porque si se cubre Deborah la puede castigar. Así que bueno, opa, un match difícil para Scarlett, ¿eh? Cambia ahora a Scarlett, vamos a ver cómo le va contra esta Deborah. No la vi tan saltarina, ¿eh? Así que bastante, bastante decente la Deborah, ¿eh? Sí, sobre todo Deborah, dependiendo muchísimo de su salto con uno, su salto neutral también. Yo tampoco lo he visto por parte de Ronnie Cabulosa, no, Cabuloso, perdón, no lo he visto saltando tanto, y ahora se viene un match pues complicado también para Scarlett, sobre todo por el beso de la viuda de ese tele, porque puede frenar los proyectiles, y sabemos perfectamente que Scarlett es un personaje que le gusta mucho estar soñando. Ahí pudo haber sacado un daño mucho mayor después de cubrir ese overhead. Ojito, ojito, porque, ah, cabrón, quema la barra en ese proyectil, de una decisión que no se ve muy seguido cuando utilizan a Deborah, pero otra vez el overhead, vuelve a entrar ese overhead, y aquí empieza un poquito el juego del soneo. Recordemos que también Scarlett puede recuperar vida si es que entra sus proyectiles, pero hasta este momento lo van a dejar en el restand. Ojito con la presión, porque Ronnie Cabuloso, todo botón que está apretando le está sirviendo, excelente el antiaéreo con el back 2, vuelve a poner a la bendición, y está en peligros Batia. No creo que haya sido una buena decisión el cambio, el switcheo de personajes por Melina, porque este round se le fue rapidísimo a favor de Ronnie Cabuloso. Sí, se le fue rápido y con mucha vida, ¿no? Eso también le da seguridad. Tiene que, en este caso, tratar de tirar el latigazo, el forward 2 de Scarlett, para poder condicionarlo, ¿no? Porque ahí vimos que no pudo meter un solo proyectil, y sin miedo al éxito, directamente beso de la vida de ese teleport de Deborah, y vamos a ver la barredora para dejarlo en el piso. Jump, como le gusta a la gente saltar y tocar un botón, buen armor break. El back 3-4. Ojo, ahí está, eso tenés que hacer, condicionarlo de esa manera, el parry, pero ojo que puede entrar con el low, Cancela otra vez, el back 3 proyectil, ahí está, ahora le está tocando los botones la Scarlett, no la deja jugar, y muy buena entrada por parte de Tonto Virgo. Esto le da el round a Scarlett. Definitivamente Batian utiliza un modo de juego distinto al que estamos acostumbrados de parte de Scarlett. Sabemos que Scarlett tiene huecos para flawless block en prácticamente casi todos sus strings, entonces está destruyendo a Ronnie Cabuloso. Eso habla un poquito de desconocimiento del matchup sobre Scarlett. Hasta este momento Ronnie Cabuloso con un déficit de vida importante, pequeño, con una sola entrada se estarían emparejando las barras de vida. Poco a poco Batian está sintiéndose cómodo dentro del matchup. Ahí está la distancia, el rango que tiene Deborah con su forward 2 es lo que le está castigando. Vuelve a poner la bendición, tiene que cubrir, no puede hacer absolutamente nada porque esos insectos salen, no importa qué. Vuelve a entrar el overhead, ya son 2 de 2 en este round. El micro dog se va directamente por el crushing blow, por el KB del forward. ¡Ah, Dios mío, qué bonita la confirmación! Termina matando los insectos a este Scarlett. Ronnie Cabuloso se pone arriba 2-0. No sé si se viene algún cambio de personaje, porque sin duda alguna Batian, cuando ganó ese round, se vio sólido, pero definitivamente cuando pierde los rounds se está viendo sobrepasado totalmente por Ronnie Cabuloso. Sí, hay que estar un poquito más tranquilo, ¿no? Si bien te ganaron un round, no te ganaron el match entero y venís un round iguales, y tenés que estar un poco tranquilo, ¿no? A veces son los nervios en el momento y bueno, te levantás tocando los botones y el otro te hace un miti o te pone algún setup, como los bichitos en este caso de Bore, y te anula cualquier tipo de salto. Es así, pero bueno, vamos a ver, yo no sé si cambiaría de personaje porque son otro matchup distinto, es adaptarse nuevamente a... Tuvimos a Melina, tuvimos a Scarlett. Yo moriría con Scarlett o Melina. Melina me pondría la de los 6 normales, ¿no? La que tira los 6 amplificados y queda safe. Vamos a ver.
Claro. Estaba barajando ahí la posibilidad de irse por Cetrion. Cetrion, un personaje que básicamente no se le dificulta prácticamente casi ningún match. Pero no, se va a regresar a Milena. Ok, creo yo que lo hizo un poquito mejor con Scarlet que con Milena, pero tal vez pues yo no sepa nada y Bastian tenga la respuesta ahí. Pero un 2-0, regresar de un 2-0. Ahí cambió la variación, ¿ves? Ajá, se dejó los Sai normales y se puso el ¿cómo se llama? La rueda que va de full screen. Claro, y que además hace el daño. También por ahí estoy viendo el command graph. Entonces vamos a ver una serie de tick throws por todos lados. Y sí, tienes toda la razón. Esos proyectiles son la herramienta principal de Milena por la seguridad que te da después de hacer tus strings. Cuidado, porque hasta este momento Ronnie Cabuloso no le está importando tanto. Está a la ofensiva totalmente Batian, forzando el breakaway de parte de Ronnie Cabuloso, que ya no tiene las barras defensivas. Si bien Milena no es un personaje que tiene tanta velocidad en sus medios, o buenos medios en realidad, sí puede complicarte las cosas, sobre todo por... ¡Ah! Pero así de la nada se avienta con la bola, buena la confirmación, sacando 26.8. Pero cuidado, porque nos levantamos apretando botones, ¿por qué no? Ojito, porque confirmación en Fatal y esto se acabó. Vendió toda su alma al diablo con ese low. No termina por impactar, no le va a ser suficiente. ¡Ay, no puede ser! Puede regresar el Fatal, puede regresar el Fatal, ya tiene el Fatal otra vez, pero no confío en que Fatal regresara a tiempo. Está en peligro, doble overhead, el pixel mágico, no hay antiaéreo, intento el down 1, pero no funciona. Ronnie Cabuloso de alguna manera se salva y saca el round en contra de Batian. Set points para Ronnie. Qué pena ahí por parte de Batian, que respetó demasiado. Ahí era cualquier chipeo, pero bueno, como bien vos decías, si bien no tiene los mejores medios, también son muy cortos, entonces no puede castigar. Epa, continúa el stream, va por el Ristan, amplificando ese command, si no me equivoco. No, command amplificado, más que otra cosa. Lo deja knockdown en el piso, eso se puede esquivar. Ay, castigó tarde, qué pena, buen throw. Lo va a dejar, no tiene crashing porque no estuvo 10 segundos en el piso. Vamos a ver, jumping, logra entrar. Va a usar las barras para breakear. Ahí tiene que tirar 4 al 4. No, el stagger con el back 1-1. Lo dejan en el piso. ¡Epa! ¡Qué buen microdack que está tirando Ronnie, Pues les está esquivando los primeros hits. Ahí puedes tocar botones. No, pero no. El command grab directamente es un suicidio. ¡Uy! No le pegó el Fatal. Fue a destiempo. Y ahora no tiene barras, Sí, quemá todo porque mejor perder habiendo usado todas las herramientas. Y esto le da otra vida por ahora a Tonto Virgo. Nos vamos al tercer round. Sí, exactamente, y destacar también la mala suerte que tuvo Ronnie, no sé si fue un quedó muy arriba, Milena. Sí, exactamente, una falta de timing al no meter ese Fatal Blow, un Fatal Blow que es complicado de hacer y de meter, sobre todo cuando estás en el breakaway. Cuidado. No me digas que se le... ¡Ay, ojito! ¡Ah! ¿Qué clase de mind game fue ese de se me acabó la pila, pero qué crees? ¿No es cierto? Ok, cuidado, las tenazas. Después del down 1, Batrow, efectivamente, lo va a poner en la posición que quiere y sobre todo con los bichos, sobre todo con las bendiciones, le barren las piernas. ¡Ojito! Porque está entrando todo para Batian. Le está pegando por todos lados. Hay barras defensivas para el breakaway, lo van a dejar en el restand. Sobre todo por el setup. Pon ahí la burbuja. ¡Excelente! Saliendo apretando botones. Crushing blow. De respeto a la decisión, tiene que sacar la mayor cantidad de daño, pero con el backdash, back 2, excelente. Le hace micro dog, pero no confirma más allá de un down 1. Ojito, que esto se puede acabar, No, pero no like this. ¡Ay, de castigo! ¡Ay, pero qué está pasando, por el amor de Dios! ¡No, qué está pasando! Nos estamos cayendo a pedazos. Nos estamos volviendo locos porque nadie quiere que... ¡Mátalo! Batia, por el amor de Dios, te dieron 19 oportunidades. ¡19 oportunidades! Mal, tuviste, mal. No lo cerró nunca. qué pena, porque la tenía todo para cerrar, Estaba jugando muy bien, jugó muy bien, dicho sea de paso, pero no aprovechó los pequeños espacios que le dio ahí Ronnie Cabuloso y se lleva, si no me equivoco, ya directamente este punto para el team, ¿no? Que me corrija, sí. Si no, Leos. Exactamente. Ah, perfecto. Esto se lo lleva 3-0. ¿No? Sí, pero no es un 3-0, chicos. A veces el resultado no implica que haya sido una paliza, ni mucho menos. No. La verdad es que ambos estuvieron parejos, pero en cuanto a cerrar el match y hay ciertas situaciones, fue beneficiado el jugador Ronnie. Así que bueno, nada más que decir. Hay que estar un poquito más afilado con esa Milena, Nada más, pero estuvo muy bueno el match. No lo pudo cerrar al último, ¿no? Sí.
Sí, de hecho, bueno, es fácil uno como caster verlo y decir, no puede ser que no lo haya hecho. Creo que todos hemos estado en esas situaciones donde dices, maldita sea, es que no esperé que pasara eso, no estaba listo para que pasara esa situación. Y pues los nervios te llegan a comer, pero sin duda, como tú bien lo dices, fue un 3-0, pero no fue un 3-0 apabullante, no fue un 3-0 desequilibrado para ninguno de los dos. Estuvo muy cerca, era para cualquiera de ambos jugadores. Al final de cuentas se decanta para Ronnie, para Ronnie, y pues bueno, ni hablar, seguimos avanzando en esto, que las peleas están calientitas, ¿eh? A ver, ¿quién seguiría entonces? Sí, quiero tomarme una licencia de 2 minutos para la gente de Slayer Teams. Chicos, ustedes me pasaron a Martín 3306 para que pelee. Me están diciendo que va a pelear desde la cuenta de Tosti. Chicos, hay una regla donde dice que no se puede jugar desde otros usuarios. Más allá que me manden ahora a un tal Fall Officer que va a jugar Martín. O sea, van a jugar. O sea, chicos, quédense tranquilos. Va a venir ese chico Fall Officer a jugar. Pero va a ser el resultado de la pelea. Va a ser a revisión. A revisión por los organizadores. Porque en la regla está claro, chicos, que no se puede jugar desde otros usuarios. Eso nomás quería decirlo para que no haya confusiones. Porque si nosotros lo dejamos pasar, todos los capitanes se nos vienen al humo y estamos haciendo un evento en paz y en armonía, chicos. Eso nomás quería decir. Y capaz conviene que, a ver, mandemos otro match y mientras tanto vos y las personas que organizan, etcétera, tomen la decisión, porque si vamos a mandar el match y después deciden que no cuenta el punto, y es como el No, medio del no, pedo. la Así que yo decisión. recomendaría eso, me parece, ¿no? Y tampoco como para que nosotros lo castiguemos y después digamos, no, bueno, la victoria es para el otro. O sea, eso arréglenlo, chicos, ustedes ahí en el team, no sé, en No, WhatsApp, lo que sea, tranqui. y nosotros lo mandamos otro match. No sé si les parece lo más idóneo. Bueno, vamos al siguiente match. Vamos a Black Wolf versus Somos Mortal Kombat. ¿Sí? Bueno. Vamos a ese match. Está Wesker, está Leo Juniors, así que yo me voy a mutear. Así que nada, chicos. Bueno. Toda la suerte para los dos. Vamos a ver, Wesker, lo he escuchado varias veces, no he tenido la oportunidad de verlo jugar, o sí, la verdad es que no recuerdo, pero Wesker, he escuchado bastante de él, sé que tiene un muy buen nivel en contra de Leo Junior, representante de Blast Wolf. Vamos a ver qué es lo que tiene el representante de Blast Wolf, Leo Juniors. Se viene una pelea interesante, se viene una pelea suculenta, pues bueno, en el momento en el que quieran, ya estamos listos. Exacto. Ahí está. Perfecto. Entonces, vamos a ver qué es lo que elige Leos. Yo no recuerdo con qué personaje. Creo que juega con Shade, ¿no? No me acuerdo. De hecho, estaba jugando yo con Shade hace un rato en la liga. Y hola, Clau. Bienvenida. Bienvenidos todos. Saludos para todos, chicos. Estaba jugando con Shade. Me siento sucio. Te juro que tengo una ¡Qué variación que se llama vergüenza! sucia. Sí, tengo una variación que se llama sucia. Tengo danza, Delia's Dance. Los proyectiles saltando y el salto con bastón. No, 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 lo sucio que juego es ¡Qué increíble. vergüenza, Pancho! ¡Qué No, 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 vergüenza! es increíble cómo carreas el personaje. Te da, viste, salís como con barro del cuerpo, ¿viste? ¡Qué Es increíble. vergüenza Pero que tú me digas eso! mirá que yo juego con personajes low tier, me gusta Rambo, Milena, bueno, etcétera. Y cuando juego contra Cabal y un montón, me ganan, ¿viste? Porque es imposible hacer el antiaéreo con mis personajes. Y le jugué con Shay, es increíble. No me saltan los Cabal. Con Shay no me saltan. Y me tiro atrás y empiezo a tirar proyectiles y se los comen todos. Nada, es una locura. Shay es una locura. Pero te vas sucio, ¿viste? Así Sí, que, bueno. realmente para mí Jade sí es un, digo, personalmente yo creo que Jade sí es un personaje top tier oculto. Hay matchups que se le dificultan a Jackie, hay matchups que se le dificultan a Cabal, hay matchups que se le pueden dificultar a Cetrion, pero no hay uno solo que se le dificulta a Jade. En lo personal yo creo eso. No creo que haya uno que se le dificulta a Jade, pero bueno, la gente dice que no, que yo estoy loco, que deje la droga. Pero bueno, no Me sé. dijeron loco. Pero bueno, vamos entonces nuevamente a lo que nos compete, que es Wesker versus Leo Juniors, Black Wolf versus Round Somos one, Mortal Kombat. fight. Let's go, chapazo.
Así es, y pues bueno, Wesker se va directamente con esa Cassie Cage, mientras que Leo Jr. con el alacrán va a intentar sacar el match. Excelente el forward throw, primera sangre se la termina llevando Wesker. Cuidado, esto se puede haber castigado, ahí tenía el punish, pero no confía Leo Jr. en que pudiera entrar ese forward 3. Ahí están las confirmaciones. Ahora, Scorpion, sabemos perfectamente que es un personaje de muchísimos staggers. Veamos a ver qué tanta es la reacción de Wesker para poderles hacer los challenge. No se agacha, ahí está la danza. ¿Puede ser castigado? Sí, señor. Le salió barato porque pudo haber sacado un propio crushing blow Wesker con esa Cassie Cage. Otro forward throw, escape fallido. No está teniendo los tech necesarios, no está teniendo las adivinanzas correctas. Y ese teleport, que si bien fue castigado, le sirve al menos para salirse de la esquina. Bueno, el primer round sólido para Wesker, que está ahí punillando todos los pequeños errores que tiene. Ay, soltó el R2, se comió el crashing blow, que eso luego de varios parches tiene un lindo gap para que la puedas castigar. Opa, tiene throw, arpón a distancia, va a usar ahí el combo basic de esta variación de la B2 competitiva de Scorpion con esa rueda para castigar. Logra entrar nuevamente, excelente punish, lo obliga a breakear. Buen back 3, ese overhead que tenés que cubrirte, throw, vamos a ver. No, le hice a la vieja confiable, saltó con el Fatal Blow, no se cubrió. Recordemos que el Fatal Blow de Cassie, además de iniciar lento, es un overhead, así que te tenés que cubrir parado sí o sí. Vamos a ver, cancelas string, buen flash block ahí por parte de Leo, pero no, saltó neutral. Dios mío, qué gana de morirme me dan cuando me saltan neutral on hit, me dan una gana de pegarme un tiro. Claro, te juro por Dios, yo no, chicos, por favor, no salten on hit. Si te están pegando y te pegan on hit, ¿para qué salta? Porque el otro queda positivo. Dios mío, me agarra como ganas de morirme, boludo, te juro por Dios. Te queda. Mira, te deja, por ejemplo, ayer yo jugué un rato con Snake Skin y yo le hacía el Delias Dance, que on hit queda como más 8. ¿Podés creer que me saltaba? Y no lo podía agarrar, y me ganaba porque le quería hacer otra cosa y no me saltaba, y me saltaba y no podía entrar. Si están on hit, o sea, on hit significa que tu personaje logró conectarle los golpes al otro, y on block significa que el otro se pudo cubrir. Son dos tiempos diferentes, pero si quedan on hit, no salten, son joda. acá Leo lo hizo bien, pero le saltó un hit y lo pudo castigar. Es en MK nada más pasa esto, Chopazo, te juro por Dios que sí, es una locura. Exactamente, es lo que te iba a decir, solamente en Mortal Kombat pasa que vas a estar plus frames en hit y no vas a estar plus frames en hit, porque de alguna manera te van a ganar, ya sea que te salten neutral o te metan el Fatal Blow en positivo. Un block también, dices, no puede ser, o sea, cuando yo me pase eso siento que una porción de mi alma se me muere totalmente. Pues bueno, vamos a ver, porque Leo Juniors, como bien lo decías, tenía las ideas correctas, tenía las buenas decisiones. Bueno, el antiaéreo, excelente, pero no hay más allá de confirmación. Feiteó muy bien el agarre y excelente, ahora sí se agacha sobre los disparos, le quita el turno. Y Leo Juniors con la danza de Scorpion, con la cadena giratoria, ya prendió el kunai, ya tiene ese gusto de daño. Leo Juniors está pecando muchísimo de desconfianza en sus propios botones. Han entrado muchas veces ese Power 3, vuelve a saltar neutral, el NGP es correcto para Wesker, castigando otra vez la humanidad de Leo Juniors, que Leo Juniors esté en problemas, suelta el down 2, peiteando y esperando un intento de agarre, no consigue nada. Y otra vez el kunai está prendido, la lanza está cerca de hacer una cantidad de daño más importante. Wesker está con toda la ventaja, esto puede ser todo, gastando las dos barras, confía en el comeback. Aquí pudo haber sido un castigo de Leo Jr., solamente se queda sentado viendo a ver qué es lo que hace Wesker, y este round se va por el jugador de Cassie Cage. Jugando paciente, ¿no? Con Cassie Cage, sabiendo que tiene el teleport y puede castigar cualquier disparo. Un ensayo de Flawless Block, se comió un crashing blow ahí en el pecho con Cassie. Usa interactivo, Leo, con 8 hits, 320 de daño, lindo daño dentro de todo. Se va para atrás, el kunai que lo mejora, el overhead que no logra entrar, eso queda negativo. Buen castigo por parte de Leo, el 1-1-2 se cubre. Cancelas string. Ay, no pudo entrar, teleport on block, no, que te vas a quedar regalado, no tiene barras para breakear. Pequeño confirma ahí, 300 de daño, no tiene barras, un pequeño delay, el back 1 disparos, eso queda negativo, el shoulder de Cassie, pero no le respeta, le toca los botones, el forward 3 de Cassie, epa, logra entrar, no entra el overhead, el throw que cambia de lado, no, ya, no, ahí está, no tiré Fatal Blow a quemarropa porque no se la van a, 32 frame ese Fatal Blow, dejate joder, tarda mucho eso.
Pues no sé, no sé qué es lo que pasaba por la mente de Wesker, que quiso soltar el Fatal Blow, botón de emergencia, botón de pánico, pero afortunadamente Leo Jr. estaba listo para recibirlo, pero hasta este momento Leo Jr. ya prácticamente tiene la mitad. ¡Ah, qué bonita entrada de parte de Wesker! Lo va a dejar en el Rizard con el Nutcracker, ojito, porque Leo Jr. está en peligro, le está entrando absolutamente todo. Última oportunidad de vida, hacer el Only a True Master Comeback, solamente un verdadero dios hace esto. No iba a ser el caso con Leo Jr., porque Wesker se va arriba 2-0, Leo Jr. ganando un round de forma convincente, pero perdiendo el siguiente, pues básicamente muy rápido. Bajó un poquito la energía, Leo, bajó, porque tiene que estar tranquilo, porque, a ver, Wesker sabe que Scorpion es un counter directamente de Cassie, o sea, fue cualquier proyectil, cualquier movimiento se lo puede baitear con un teleport, y Wesker no está tirando ningún proyectil, no sé si te diste cuenta, salvo pequeñas excepciones, no está tirando el tiro bajo de Cassie, ¿no? Que de igual manera es mid, o sea, que te puedes cubrir parado. Pero... Y ahí perdió como un poquito ahí el control y Wesker aprovechó y cerró su tercer round. Esto está 2-0 por ahora a favor de Wesker. Vamos a ver si logra cerrarlo el jugador de Cassie Cage o si Leo logra revertir la situación, ¿eh? Veremos, veremos, ya sabremos. Exactamente, sobre todo las decisiones que está tomando Wesker, como tú bien lo dices, al no irse por los tiros bajos de parte de Cassie Cage, sabe perfectamente que Leo Jr. ese teleport le va a ganar muchas veces, solamente está utilizando los proyectiles para confirmar combos o para cuando de verdad los ve muy seguro de utilizar. Pues bueno, Leo Jr. ya tiene una montaña que escalar con un 2-0 en su contra. Ahí está, excelente el forward throw. Lo va a mandar más cerca de la esquina, Leo Jr. Otra vez el forward throw, no hay techeo, no hay déjame, me lastimas de parte de Leo Jr. Ahí está, da uno. Otra vez vuelve a desconfiar en sus golpes, vuelve a desconfiar en sus normales. Y eso le está costando muchas oportunidades de daño a Leo Jr. Vuelve a entrar, excelente, los staggers. Mucho stagger, ahí está, el back throw, la apertura que necesitaba y ahora está en la posición que quiere, pero el antiaéreo con el standing 1. Buena la confirmación, no había barras de parte de Leo Jr. para romper eso. Y esto puede ser todo, si es que la confirmación es buena, no lo va a tirar. Match point, set point para Wesker. Exacto, set point para Cassie Cage, que está logrando cerrar de manera sólida. Buen baiteo, excelente forward 4. Tiene que estar un poquito más tranquilo y confiar. Buen segundo tacheo ahí de Leo, bien, ahora recuperando la confianza. Pero bueno, vamos a cerrar el round. Ay, le esquivó, le hizo low profile al forward 3 de Scorpion con el tiro abajo. Vamos a ver, excelente, ahí se confirma. Buen baiteo ahí el backdash para poder castigar. Wake up 3. Lo obliga a usar las barras a Wesker. Uy, le adivinó muy bien en standing 4. Eso es macheo, Poti, a ti no me engañas. Vamos a darle el beneficio de la duda. Muchos staggers, igual está ahora usando Leo, pero ojo que no tiene barra, si lo confirma bien, buen breakeo. No, otra vez no, tira la cadena, Leo, que tenía la cadena. Ay, le iba a tirar, no pudo. Leo, ahí está, de uno, cadena. Oh. Excelente, el 1-1, se lleva el round. Todavía sigue vivo Leo Juniors, pero es match point para Wesker. Sigue siendo match point para Wesker, pero Leo Jr. ya defiende el primer set point que tiene su rival, haciéndolo bien, pero ahora tiene la ventaja. Ya con ese back throw ya genera la posición que es correcta, pero el antiaéreo, excelente de parte de Cassie Cage. Le va a quemar la barra para generar un poquito más de daño. Da un 1, queda completamente safe. Está la entrada, otra vez vuelve a dropear el combo. Ya no puedes darte el lujo de estar dropeando oportunidades. Leo Jr. está en peligro. Breakaway forzado, pudo haber sacado más daño, pero se levanta con ese agarre. La cadena que termina por impactar. Buena la confirmación, todo ese daño es imbrequeable. No hay oportunidad, cuidado, cuidado con Wesker. Cuidado con Wesker porque se va avanzando de poco en poco. Ahí está la confirmación que necesitaba Leo. Forzando el breakaway, no hay barras defensivas. Cubre el overhead, sigue vivo Wesker. Esto puede ser todo, falla el fatal, pero la confirmación. Leo Jr. se intenta levantar apretando botones. No lo consigue, ya lo tenía ahí Leo. Y al final de cuentas, ese wake up button le funciona. Sí, con fatality y todo. Aquí hay sal, pero es que Leo ya tenía la oportunidad ahí, ya había fallado el Fatal Blow. Y de alguna manera, Wesker compone el error y se lleva la pelea 3-0 para su equipo. Toasty, toasty. Toasty, qué linda peluda me comí, por favor. Toasty. Muy linda, muy linda. Hace banda que no jugaba con el amigo Wesker, Bien jugado por parte de ambos. El ganador entonces es el jugador Wesker con Cassie Cage. Vamos a ver
Es jugada, yo no fallé el Fatal Blow, es jugada planeada, sí, claro, casi. Sí, Claro que casi. sí. No, todo fue un setup La tenés que que yo. practicar más, ese salto tenés que hacerlo justo y apretar el Fatal en el momento justo y tic, mandarlo. Porque si no te quedas ahí wifiando, es un bajón. Pero está bueno cerrar los combos de casi con Fatal. Pero no me diga que es un game plan porque nada. Sí, no, no, definitivamente, Uno. a mí no me engaña, no, no me vas a venir a decir Claro, así. claro. Fue un setup que yo vengo practicando desde 1970. No es cierto, no es Claro, claro, cierto. Dropeaste el combo y de alguna manera te funcionó. No lo sé. Funciona. No importa lo que pasó, importa que ganaste, es lo más Así es. importante. Y ganaste muy bien, jugaste muy sólido. Y bueno, Leo estaba un poquito nervioso también, por lo que nosotros pudimos notar. Sí, hace mucho que no. A ver, estaba hace 2 meses parado, no tenía joystick y volver a jugar de vuelta es como si empezase el juego de vuelta para mí, no sé cómo explicarles. Así que consejo que les digo a la gente, no dejen de jugar porque es horrible, como bajás nivel, Jade. todo. Así que la verdad que No, es no le hagan un... caso a Putiza. No jueguen Jueguen Jade, resulta. Si no saben jugar, no importa. Agarran Si no saben jugar, Jade da un 2 y y ya ya. No está. hay Claro, más. carrea. Javi. Down to D1 Nitro Kick y a casa. Ya está. Ya No, pero ganaste. tiene razón lo que dice Leo. Es difícil. Yo también, que yo ya estoy retirado, llevo muchos meses ya retirado. Es difícil regresar al Mortal Kombat 11. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No, 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 no hay nada que hacer. Leo Junior cae ante el buen Wesker. ¿Cuál va a ser la siguiente pelea? La de Phantom me está pidiendo acá Fabián. La de Ah. Phantom. Bueno, mándame la ¡Ay, no! La invitación. acepté a alguien. No, no, Louis Poi. No, no, ¿verdad? No se la aceptó él. Chingada, ya se la acepté. Aguánteme tantito, ¿no? Dale. Tranqui. Un segundo, ¿no? Tranqui. Mientras que estoy viendo. Vamos a ver ahora la pelea entre Dream Killers versus Phantom Team. El saludo a las 62.000 personas que están ahí presentes en esta transmisión de domingo, en esta cuarta fecha de la Liga Internacional de Mortal Kombat. Una fecha caliente donde nadie quiere regalar nada. Estoy viendo por los niveles que hay, me consta. Así que bueno, lo que se viene en las próximas fechas. Bueno, vamos a ver. Está Dark Hades y Mau Mau. A ver. Está Mau Mau. Está Dark Hades, por favor. Sí, muy bien. Cotiza y Chopazo. Mientras tanto, prepárese. Ahora sí, la próxima pelea. Ahí sí va Snake Doe con Shisen Keeper versus Slayer Team, ¿sí? Así que en la próxima van ustedes, chicos. Bueno, chicos, es todo de ustedes esto. Ok, perfecto, Bueno. perfecto. Pelea de exportación, todos de Brasil, los chicos. Ok, pues vamos a ver, tenemos pelea de brasileiros. A ver qué es lo que se da. Ya está ahí el buen Dark Hades. Nada más falta su rival. Ya también está Poti. Así que esperemos por ahí. Mientras tanto, Romeo Adriano dice: Leo manda beso tronado. Adriano pide beso. Romeo, te extraño, Romeo, vos sabés. Que la otra vez vi la foto de Romeo, es muy buen pibe, lindo pibe. Oh, no, chicas, ahí en el chat. Está rostro, Adriano. Está bastante, bastante rostro el Adriano. Ah, perdón. Vamos a romper porque me olvidé que hay un pedido especial por el capitán, donde el capitán quiere estar también en la colina porque va a All grabar las right. partidas. Así que me olvidé ese pequeño detalle. Rubius, join. Vamos a volver a invitar. Mau Mau tiene un ping de 285, chicos. Jugable, es jugable, Es jugable. jugable. A mí me aparece con 76. Debe tener picos de ratitos. Pero Sí, ¿no? sí, a mí tiene apretada.
No, no puedo porque ya tenés la colina. Pero si querés, armo yo con él. Lo Dale, armo con usted, armo armalo, yo él. armalo, armalo. Le mando un beso a Kenny y a Adriano que me están pidiendo besos. Ahí está, besos en sus yoyopos. Y también a Es Leandro. Mamau, Leo Mamau Junior, Chopazo, ¿y quién más? y Suárez. a Suárez y a Dark. Dark Hades. Ok, ahí Dark estamos. a Hades. Le quiero mandar un saludo a Snakedoe, Snakedoe que salió bicampeón del torneo TNT Sport, que anoche se lo llevó la gente de Top 7 Games. Y también saludo especial para la gente de Black Wolf, que salió tercero. Así que le mando un saludo a Adrenalina, a Carlitos, ahí que también están mirando la transmisión y que ha hecho un excelente performance en el torneo del canal de deportes, ¿eh? Dice Belu, y campeón no, pelotuda, subcampeón. Bueno, subcampeón, subcampeón. Ahí está, ya estamos todos en la sala, nada Y más tal. falta pues el... A mí no me invitaron, chicos, ¿eh? No, bueno, nos estamos cayendo a pedazos aquí. Pará, ahí te invito. Dale, dale. Le mandamos un saludo a GERGMC, a uno de los players mejores de Argentina. Le mandamos un saludo que también está mirando, está presente en el stream. Qué lástima que no estás participando en la liga. Te voy a romper las bolas hasta... Mirá. Ger, no me hagas Ah. hablar. Bueno, me tocó a mí, no me puse yo AFK. Que me mate rápido y entras vos y te pones AFK, dale. Porque tienen que jugar Dark Hades versus Mau Mau, ¿no? Exacto. Ok. Que me mate rápido y ya está. Así. Ay, Ger, te queremos, dice Ger, GMC. Ah, le mandamos un saludo a Chocolate, que está ahí en una exposición de cómics. No, si no mal recuerdo, Potiza, ¿estás al tanto de eso? Hay un... Está en todos lados, Choco. No sabría decirte, pero creo que sí, creo que está en una... Ahí está. Bueno, pues aquí nos quedamos viendo. Dark Hades, básicamente pegándole feo a Potiza. No hay más que decir. Bueno, mientras que lo matan a Potiza, Chopazo, ¿cómo está el tiempo allá? ¿Está lloviendo? Acá está lloviendo en Argentina, está lloviendo a cántaros. Pues mira, aquí en México de repente hace frío, de repente hace calor, de repente sientes hipotermia, de repente traes golpes de calor, de repente te asaltan, también es muy común que te asalten. ¿Está jodida la inseguridad ahí en México? Pues es que es como todo, hay estados en México que sí está muy fuerte, sobre todo por el crimen organizado y eso, o sea, te estoy hablando de Tijuana, te estoy hablando de Michoacán y todo eso, pero aquí donde vivo, que es el centro, que es la Ciudad de México. Pues a menos de que te metas a una colonia a la 1 de la mañana con el celular de tu iPhone 14 en la mano y unos tenis de 17.000 pesos, pues seguramente sí te van a quitar y te van a violar. Pero, no, por lo menos donde yo vivo nunca me ha pasado nada y todo tranquilo. O sea, el día que me Pero roben las llantas, ahí va a estar complicado. no Acabo de tienen que ver. jugar, no sé qué hizo, se puso AFK, Dark Hades, no sé, o quién, porque nada. ¿Quién juega? ¿Suárez No, o no, Dark Hades? tiene que jugar Mamau y Dark Jade. Así que Mamau que te mate rápido. Pero ya me mató una vez, ¿qué pasó? Le puse AFK, boludo. No, ustedes vieron en... Ay, Dios mío. Claro, Pero no, hubo boludo, si me puso... un bug raro, ¿no, chicos? Joder. Pero boludo, rey por... Vos sos joda, rey por siempre, no te da el... No te deja el lugar a vos. Lo único que hace es respeta al que va ganando y lo deja en el mismo lugar. Ah, por Ah, eso. son joda, bueno. boludo. 8 años en el juego me van a decir a mí. Bueno, Mamito, no boludo. te enojes, No, le digo a Ger, que no, no no estaba en el stream Ger. Ahora que le te mandé la foto de mi saludo,
Entra, mamita. Bueno, vamos a cerrar entonces. Sacamos de la colina. Salimos de la colina y armamos. Maldita sea, maldita sea. Dice Belu, Choco es como Chopazo, anda en todos lados. No sé de qué estás hablando, Belu. Yo estoy retirado, yo ya te llevo un tiempo retirado. Si regreso es porque la gente me pide que regrese. Los 17 torneos que he tenido esta semana ha sido porque la gente me ha dicho que tenga torneos, pero yo estoy retirado. Y felicidades también para vos, Chopazo, que esta semana saliste subcampeón del torneo Slayer también. Ojalá hubiera salido bicampeón, Leo. Ojalá hubiera salido bicampeón. Pero no puedo ganar las putas finales, Leo. No las puedo ganar, güey. Pero Ya qué me duele, difíciles ya. son. Son difíciles los contrincantes que te tocan ahí. Sí. Son los jugadores ahí norteamericanos, pero bueno, dice Leoné, claro que en México hay mucha inseguridad, en algunos lugares más que otros. Sí. O sea, en estados hay mucha inseguridad y pues bueno, que Dios te bendiga si vives por allá. Pero bueno. Ahí Sí, está, ahí ya. de hecho, Ahora Belu me meto tiene en la toda la sala, razón. ¿eh? Ahí ya estoy en la sala. Pero ¿por qué me invitan, gente? ¿Quién rectos es de Void? ¿Por qué me invitan? No, no puedo ahorita. Es gente que ve una sala con gente y se mete, ¿viste? Ahí está. Ahí armé rey normal, rey de la colina, competitivo, partida casual. Así no me dicen nada. Mamita, boludo. El otro me ganó y se puso AFK, no sé qué le pasó. Ahí está. Igual no entiendo para qué pone el otro pone una cuenta cero con otra cuenta. No entiendo por qué cambian de cuentas. Ahí estamos. Yo me pongo a fijar cuando vea que los chicos que tienen que jugar entran. Y Leo también. Ahí entra, ahí Leo, estoy poné entrando. ready porque no te veo. Ya entro, ya entro, ya entro. No, y te diría Estás vos mejor. nada más. Sí, que no toquen cuadrado, que no toquen cuadrado los chicos. Ahí está, nada más falta Leo que entre. Ya tenemos a los dos peleadores. Le quiero mandar un saludo a las 57.000 personas que están mirando el stream. Somos bastantes, ¿eh? Somos bastantes en esta cuarta fecha. Ahora estamos por vivir la pelea entre Dream Killers versus Phantom Team. Dos equipos Ahí de está. Brasil bastante fuertes. Que igual Leo no va a entrar porque no le dio rey. Muy Ahí bien. está. Ahora sí. Pues bueno. Bueno, ya escojan, maldita sea, escojan personaje, porque si no nos vamos a ir de aquí hasta las 8 de la mañana del día viernes. Ya, por favor, escojan. Peleen tranquilos, chicos. En la próxima pelea ya vamos a transmitirla. Ok. Pues bueno, nada más es cuestión de que tanto Mau Mau como Dark Hades pues escojan personaje. Estamos aquí pues, viendo cómo Sí, pasa el lo tiempo, los vale. segundos. Ahí está, Pero, ya Mau ¿cómo va a Mau ver Mau. si no lo ves? No vale. O sea, vos entraste tarde y por lo tanto no va a salir la partida. O sea, No, que pero jueguen así, se este maten y es el. después. Claro, bueno, dale, vamos a hacer esa si lo transmiten. Ok, bueno, pues esta pelea pues básicamente va a ser de mero trámite porque tiene que verla Leo, porque él es el que trae el stream. Claro. Dice Belu, yo lo meto en todos lados a Chopi sin preguntarle. Efectivamente, de repente yo estoy muy tranquilo echándome una popó en el baño y de repente Belu me dice, tienes que jugar en 15 minutos. Deja todo lo que sea que estés haciendo y ve a jugar porque ya te metí en un torneo maldita sea. Bueno, una joya Belu. Romeo Adriana dice, la tiene que ver Leo, dice. Estás atrevido, Romeo, ¿eh? Estás atrevido, Romeo. A Porquería, le mandamos un saludo a Porquería 420. A Leone también que estuvo casteando en la liga la tercera fecha el jueves en el canal de Ragnarok también. A Maximus. A Ángel Sainz. Mucha gente está.
mirando el stream, dice. Aquí dice Romeo. Ando todo. Ah, bueno, pero están calientes. Chicos, les se ponen calientes en serio acá en el chat, ¿eh? ¿Alguien vio que en ese Brutality la cabeza de Jackie quedó girando como media hora? ¿O así es el Brutality? ¿O se bugueó el juego? ¿Qué pasó ahí? Muy bien, ahora sí, tenemos match, chopazo, potiza, todos de ustedes. Así es, pues vaya, por fin, después de mes y medio de estar esperando, ya tenemos pelea entre Dark Hades y Mau Mau. Se viene Shao Kahn en contra de Jackie Briggs. Ay, a ver, Jackie Briggs en contra de un Shao Kahn, vaya, no se ve muy seguido. Yo diría que no es tan buen match para Shao Kahn. Shao Kahn necesita entrar, necesita abrir al oponente para generar un daño catastrófico, pero pues Jackie Briggs ya sabemos lo que tiene y lo que es capaz de hacer con una sola entrada, con una sola ofensiva. A ver si Dark Hades con ese Shao Kahn, una decisión valiente y arriesgada, pero quién sabe, tal vez esta sea la respuesta definitiva para Jackie Briggs, para la monedanza de fuego. Van a dejar los intros, máximo respeto de estos dos jugadores, se van a decir de todos. Eso quisieras. Tremendo, tremendo lo que le dijo Jackie Briggs al emperador Shao Kahn. Y vámonos, que iniciamos con la pelea entre Mau Mau y Dark Hades, intentando barrerle las piernas. No lo consigue. La bola de fuego amplificada para generar más presión y se termina comiendo el stream completo. Ahí está, excelente el flawless block. Y eso es lo que le tienes que hacer básicamente a Jackie Briggs. Cada vez que tenga recursos para gastar el flawless block, lo tienes que hacer para evitar la presión tan fuerte que pueda hacer Jackie. Una entrada era todo lo que necesitaba Shao Kahn para generar 333. Pero cuidado, porque Shao Kahn sigue a la ofensiva. Mau Mau otra vez, el flawless block. Estos jugadores hacen flawless block como si de verdad fuera fácil. Está excelente el hard knockdown. ¿Cuál es el mito? Todavía sigue vivo. Todavía sigue vivo Dark Hades. Pero Dark Hades, los flawless block están frenando terriblemente. ¡Ah! Pero qué bonita la entrada en ese hueco. ¡Qué bonita la entrada en ese gap! Sigue con vida Magic Pixel. 19 flawless block. Acabamos de ver en un solo round. 19. Yo los conté. Los juro por Dios. Bárbaro lo que está haciendo. Qué lindo, Hades. Qué lindo Shao Kahn, ¿eh? Me hace micro duck ahí esquivando el throw de Jackie Briggs. Luego dominando la técnica de los flawless block, ¿eh? Ya Jackie Briggs es un personaje que todo el mundo le sabe jugar, porque ya se domina un poco más la técnica de los flawless block a esta altura del juego. Y estamos viendo mucha presión y sabemos que Shao Kahn es un personaje que, si bien no es top tier, tiene mucho daño. Mirá los microsaltos, los mind game que le hace al pobre jugador de Jackie Briggs, el cual se lleva la victoria a Shao Kahn de una manera muy sólida, te diría, ¿eh? Rapidita se lleva la victoria Hades. Básicamente en esa última secuencia en la esquina, pues mixeó brutalmente a Mau Mau con los short hops entre el overhead y al final le termina yendo por la opción low con la barrida a las piernas y Mau no pudo responderle. Bueno, al final de cuentas, Dark Hades se termina llevando la pelea. 1-0 se va arriba el jugador de Shao Kahn. Me cerró la boca, me cerró el hocico, me metió un cachetadón así. Cállate el perro hocico, perro maldito. Porque vaya, vaya que demostró que Shao Kahn le juega y le juega muy bien. Sobre todo, lo vuelvo a repetir, sobre todo por las opciones que tiene con los flawless block. No ha dejado claro hacer nada Mao con esos flawless block. Y es que eso es lo que tienes que hacer en Kronta y Jackie. Si con Jackie no sabes usar los flawless block, no los tienes bien dominados, te va a costar mucho trabajo salirse de la presión. Y Dark Hades no teme gastar recursos para claro utilizar los flawless block. Sí, a ver, al tener el flawless block bien dominado los timing, te termina constantemente matándole el salto a Jackie Briggs. Quizás Mau Mau va a tener que jugar más un poquito al Whiff Punish, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Ahí está, ¿ves? Excelente. Sí, es lo que venías diciendo, Whiff Punish, excelente el castigo de parte, se va a ir con el triple Shoryu, no, el tercero ya no le sale, pero sí genera un daño considerable, pero cuidado, cuidado, le barran las piernas, excelente el forward throw, no sé cómo pasó eso, pero bueno. Le comió los frames. Sí, o sea, absorbió los frames y se los pasó por la cola. Pero bueno, no pasa nada porque la entrada excelente de parte de Mau Mau. Triple Shoryu, cuatro Shoryus, excelente. Pone ahí el fuego para generar más damage overtime y otra vez el short hop. Entrada excelente. Mau Mau quiso levantarse apretando botones, forzando el breakaway. Ya no tiene las barras defensivas. Ojito porque no había... ¡Ah! Los micropatos. Los micropatos. Y se puede confirmar en Feral. ¡Sí, señor! Ojo, a ver, vamos a ver porque no creo que sea el daño suficiente. El daño se está escalando.
950 de vida son lo que tiene Jackie Briggs, no, pero mate, creo que sí va a ser suficiente. Sí, lo es. Esos 950 de vida para Jackie Briggs al final le terminan costando muy caro. Este round se va para Dark Hades. Muy bien ahí con ese comeback. Había arrancado muy bien Mau Mau. Ese es el camino, tiene que jugar más a la Wii Spanish y tratar de estar un poquito más atento a los a las cosas que tiene Shao Kahn, ¿no? Porque así como decimos que no es Top Tiger, es un personaje que en cuando te agarra te hace mucho daño. Recién vimos ahí un Fatal escalado, pero sacó 450 al fin y al cabo. Plus Frame, buen dominio ahí de Flawless Block. Plus Frames, excelente, entrando ahí con el Forward 3. Ay, lo obligo a usar las barras. Wake up de uno para matar cualquier opción para Shao Kahn. Jumping, Flawless Block antiaéreo. Y encima confirma muy bien con esa ira del martillo, si no me equivoco. O no me acuerdo cómo es el nombre, creo que es otra cosa. Aniquilador, no sé. Tiene tantos nombres Shao Kahn, pero no me deja hablar tanto en la ronda que directamente se lleva este match de una manera sólida. Pensé que se venía Brutality, porque está... no lo termina más de matar, ¿eh? Te digo que lo sigue, le sigue pegando, pero duro y parejo, ¿eh? Vaya Shao Kahn que estamos viendo ahorita de parte de muy Dark. Lindo, muy lindo. Qué lindo está. Y ahora voy a ser un poquito el abogado del diablo y voy a defender a Mau Mau. Pero creo que todos nos hemos enfrentado a jugadores que los Flawless Block los hacen como si fuera de verdad nada. Y dices, maldita sea, pues ¿a qué hora me toca a mí? O sea, ¿cuándo pego yo? Pero pues ni modo, al final de cuentas es lo que necesita. Mau Mau tiene que recurrir ya un poco a un juego más neutral, cambiar totalmente el game plan que tiene, ese rushdown, estar lipeando por todos lados e irse por un poquito más de neutralidad, porque no le está funcionando. Ya desmanteló el juego Dark Hades y Mau Mau se va a quedar todavía con ese Jackie Briggs, se va a morir con su personaje, pero ya vimos que Dark Hades, y sobre todo en el segundo round, gana el primero parejo, gana el primero pues ahí equilibrado, pero el segundo le pasa por encima totalmente a Mau Mau, y Dark Hades vaya que está demostrando un nivel impresionante con este emperador. Veremos entonces qué es lo que sucede. Estamos viendo un Shao Kahn muy sólido frente a una Jackie Briggs que está un poquito en problemas, ¿no? Está siendo contraatacada con Flawless Block. Mira, dicho sea de paso, lo estaba diciendo. Además, tiene una buena caja Shao Kahn, ¿no? Para no wifiar ese up 2. Así que le das oportunidad de uno. Cancelas string. Excelente, Wii Spanish. Epa, quería agacharse el auto Jimmy, no pudo. Buen delay, pero no. Ese throw quedó regalada. No tiene barra para breakear. Ya te comiste mucho daño, excelente, ahí usando ese string que lo puede, con barra lo puede seguir amplificando el daño. Flawless Block por parte de Mau Mau, pero tiene que entrar, no breakea, se come el daño, epa, lo deja ahí en el piso, excelente, 3-3. No quiere irse para adelante, ¿eh? Un pequeño error ahí por parte de Shao Kahn, ¿eh? Sí, si breakea y Fatal se la come, no, lo deja en el costado, vamos a ver dónde se levanta, ojo con el up 3 de Shao Kahn, ¿eh? Ay, Dios mío. No se cubre. Ay, el salto no. ¡Ah! El salto, el empty jump. Logra entrar. No hace falta las barras. Listo, perfecto. Mau Mau sigue con vida. Round para Jackie Briggs. Sin duda alguna. A ver, lo del César. Al César, lo que es del César. Porque Mau, vaya que este round mantiene la compostura. Hace el comeback de una vida. Y ahora ya se nota muy distinto Mau. Más reconfortado, más equilibrado. Y ve nada más las confirmaciones. Deja ahí el fuego azul. Y todavía se sigue quemando Shao Kahn. Ahora, los Micro Dogs que está intentando dar Hades ya no le están funcionando tanto. Porque Jackie Briggs está entrando con ese 1-1. Ojito, se come el counter poke. Buen el breakaway. Excelente la entrada, ya no está permitiendo esos short hop, pero otra vez el Flawless Block en Wake Up, madre de Dios, los Flawless Block que está haciendo Dark Hades tan impresionantes, esto puede ser, eso fue un IPU de error, estaba buscando el short hop y le sale un salto completo, cuidado porque tiene toda la ventaja Mau Mau, tiene que cerrar la pelea aquí, ay, pero quiso hacer el read de una vida, el hard read de una vida, se va a acabar por ese down 2 wifeado, error garrafal de parte de Mau Mau, no sé por qué intentó el down 2 después de haber caído en el salto, no sé si sea suficiente, va a ser más suficiente. Shao Kahn pega como un camión sin frenos. Este round va a poner a Dark Hades en match point, en set point. Pero mi querido Poti, el error, porque eso muy buena lectura, de esa manera. Muy buena lectura por parte de Dark Hades que le permitió, pero ojo que Mau Mau en estos últimos tres rounds viene full daño, se va para adelante, trata de baitearlo también, ¿no? Hace un pequeño delay con los ataques de Jackie Briggs, se cubre bien, ese string lo tenés que respetar. Uy, no, le quería hacer la táctica sucia, el D4 especial o cualquier otro pokeo especial, no le funcionó, el auto Jimmy que logra conectar.
Rola hacia adelante, tiene que cubrirte, no lo amplifica. Excelente, ahí quería ir por plus frames, pero no directamente logra entrar. Otra vez auto Jimmy, el over que no logra adivinarlo, pero logra entrar. La veo muy complicada para que se la lleve, porque eso es un imbloqueable de todo ese stream. Así que directamente Mau Mau sigue vivo y esto se pone 2-1. Esto es un FT3 hecho paso, ¿eh? Así que recuerde, gente, que el FT3 lo que te permite es tratar de conocer el gameplay de tu contrincante, ¿no? De tu oponente. Y es lo que estamos, creo que, viendo ahora por parte de Mau Mau, ¿no? Vio que está preparado para los Flawless Block Dark, entonces ahora directamente le hace un pequeño delay, ¿no? Le cambia el timing a los movimientos de Jackie Briggs, ¿eh? Así es, y sobre todo lo que está haciendo Mau Mau es tener una adaptación correcta. Bien lo dices, los Flawless Block ya no están habiendo tantos, está retrasando los botones que está presionando Mau Mau, y sobre todo ya se dio cuenta que Hades tiene muy bien dominado los Micro Dogs y se está yendo por el 1-1 completo, está yendo por el Auto Shimmy y le está entrando muchísimo a Dark Hades. Dark Hades está confiando mucho en esos Micro Dogs y se está comiendo mucho daño gratuito gracias a eso. Mau Mau poco a poco ya está empezando a descargar el juego de Dark Hades. Vamos a ver si le es suficiente, porque ya puso un número a su nombre. Hacer el reverse trio es muy complicado, pero va por el buen camino. Vamos a ver si la adaptación está del lado todavía de Mau Mau, o si Dark Hades tiene otro as bajo la manga que pueda utilizar en contra de esta Jackie Briggs. Ahí está, buena la entrada, otra vez la confirmación, come el overhead y ahí en wake up flawless block en wake up es una cosa brutal. Y los frames, tienes que respetar. Es que si no te sabes los huecos de Shao Kahn para hacer de tus propios flawless block, vas a tener un festival de plus frames con el operador. No interrumpe el salto, cuidado porque está en problemas. Ya se sale de la presión, pero sigue manteniendo la esquina Dark Hades. Está buena la entrada, frena con ese antiaéreo, no confirme nada, pero ahí está, era todo lo que necesitaba para salirse de la esquina. Tal vez pierde el round, pero va a tener la posición correcta, a no ser de que no se le pueda complicar la situación a Mau Mau. Está en peligro con ese forward throw, va prácticamente a cerrar las cosas. El chip damage es un factor importantísimo en este match, y sí señor, con esa patada termina llevándose y poniéndose el solo en set point, y aparte con Mau Mau en la esquina. Vamos, ojo, que tiene, exacto, tiene armor break, ojo, logra conectar esa brocheta y luego ahí rodando con la lanza. Mirá, 500 de vida le sacó casi, mirá, no lo deja jugar, lamentablemente está teniendo un round muy sólido el jugador del Shao Kahn, lo va llevando también el movimiento que tiene, que te lleva de un lado para el otro tan fácil, ¿no? Shao Kahn con algunos strings. Excelente, Flawless Block. Y esto creo que se terminó. Sí, efectivamente se terminó. Muy buen performance por parte de... ¡Epa! ¡Maisil! Ahí sale. No, se quedó parado el jugador de Phantom Team. Se quedó parado, no quiso continuar. Esto es brutality, exacto, con el sacerdote ahí en la punta de la lanza. Y lo cierra con una brutality de una manera muy sólida. Match para Dark. Sin duda alguna, Dark demostró un conocimiento impresionante en el matchup de Jackie Briggs. Vaya qué conocimiento, dominando los Flawless Block, dominando la presión que puede ejercer este personaje. Mau Mau, al principio, en la anterior pelea, dio desplantes de vida, dio señales de querer seguir peleando, pero fue totalmente desmantelado por Dark Hades, que se termina llevando esto con un sólido 3-1, con Mercy, con Rage Quit, con absolutamente todo. Pero bueno, esta pelea se va para Dark Hades. Primer Mercy en la... creo que es el primer Mercy de toda la organización de la liga, de la primera edición y la segunda edición. Nunca se hizo un Mercy tan alevoso. Fue muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos ahora a la pelea de Snakedoe y Martín 3306. Obviamente vamos a aclarar que esta pelea va a ser penalizado con un punto en contra a favor de Shinsei Keepers, ¿sí? Ok, entonces tendría que ganar dos solamente el jugador de Shinsei Keepers y tres obviamente el jugador de Slayer's Team. Exactamente, o sea que empezaría con menos uno Slayer Teams. Es la decisión que se toma, porque obviamente están las reglas, están claras que no se puede utilizar jugar desde otros usuarios. Lamentablemente, chicos, es así y hay que cumplir el reglamento. Yo lo sé, que conozco la buena fe
De Martín, lo conozco, he jugado con él, conozco la buena fe de Exe, pero las reglas son las reglas, chicos. Es eso, no. En contra de ellos. Para que Por se ahí termine dice la Belu, sol. Chopis, ¿no tenías torneo hoy? Virgen Santísima, no me acuerdo. Belu, ¿dónde se supone que tenía torneo? Porque yo no me acuerdo. Te estás jodiendo. Válgame Dios, válgame Te estás Dios. jodiendo, por favor. Le quiero mandar un saludo a las 57.000 personas. No bajamos de esa cifra, chicos. Gracias por estar siguiéndonos en este canal, ¿eh? Muchas gracias. Estamos viendo este lindo show. Acá en el canal de Leo Junior. Acá estamos con Potiza, con Chopazo. Dos expertos en el casteo en este canal, ¿eh? Gracias por haber aceptado estar, chicos. No, gracias a ti por la invitación. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en esta siguiente pelea. Por ahí ya lo estoy viendo en la sala. Pues vamos a ver qué es lo que se da, porque esta pelea también, Jesús bendito. Sí, me acaba de mandar el bracket de algo, Belu. Madre de Dios, a ver, permítame. Belu, deja de joder, Belu, estamos en pleno evento. ¿Qué es ubicada? No, bueno, a ver, Belu me está troleando espantosamente, me mandó un torneo, no sé si es de Brasil o de Portugal o qué es lo que está pasando. Belu, no me jodas, Belu. Snake Duo, ¿no? Entonces, perfecto. Ahí estamos. Acuérdense que Slayer Teams está con menos uno en este FT3. Está penalizado. Así que arranca la pelea, chicos. Vamos a ver, arrancamos la pelea porque se viene Snake Doe en contra de Officer 67. Snake Doe se va a ir directamente con ese Shang Tsung. Vamos a ver cuál es el piqueo que tiene Bar Officer. Se va a ir con Noob Saibot. Shang Tsung en contra de Noob Saibot. Es una pelea equilibrada. Vamos a ver quién es el que se lo termina llevando. Pero Snake Doe viene calientito después de haber tenido ese torneo en su país, en donde quedó con un muy buen posicionamiento, quedó en segundo lugar, mientras que Officer pues tiene que parar básicamente el momentum que trae Snake Doe, saber qué es lo que funciona, qué es lo que no, porque esta pelea se ve que va a ser prometedora. Pero ahí, ¿qué tiene que ver? Perdón que pregunte, porque no entiendo. Ahí vos pones menos uno, pero ¿qué tiene que ganar Slayers? Entonces tiene que ganar cuatro No, si y gana el Shinsei Keeper tiene que FT3, ganar tres. si gana los tres rounds, los tres sets, Martín, se le va a reconocer 2 puntos nada más, ¿me entendés? Ah, ok, ahí entendí. Ok, perfecto. Bueno, listo, entonces vamos entonces con Snake Du, jugador ahí de Chile, que el otro día participó en una exhibición en mi canal y la verdad que mostró un nivel muy lindo ahí con Shansung, Estamos, y estamos con Martín, creo que es que me dijeron, que está jugando con Noob Saibot con una variación competitiva, con la esfera espectral esa que tiene 800 de inicio que te sacan las barras, si te llega a tocar. Vamos a ver, el throw que lo deja de un lado hacia el otro, full screen, mantiene las distancias. No, el zoning en este caso creo que lo beneficia muy, muy bien a Shansung, pero el tradeo ahí, el parry, excelente decisión ahí para matarle cualquier tipo de sonido, el back 1 que no logra entrar, el forward 2-2, hoz desgarradora, amplifica el daño, buen confirma ahí con ese salto hacia adelante y luego el back 1, no, ya está, magia no, amigo, ya después de que el cuerpo de tu oponente salta, o cae, mejor dicho, cada vez cae más rápido después de cualquier launcher. Excelente, corpse, y además confirma con Fatal Blow esto, si no me... Sí, mata, mata como loco, estamos con Scorpion. Tuki, Tuki, Tuki. Nos vamos ahora para Noob Saibot. Lo cierra y esto es Round para Snake Du. Exactamente, round para Snake Duo. Y sobre todo muy muy sólido esa entrada con el corpse, con esa entrada con el cadáver explosivo, termina confirmándolo y gastarte los recursos, gastarte el Fatal Blow, pero asegurar el round es lo que tienes que hacer. En este momento, Far Officer es el que tiene que buscar la entrada, tiene que buscar, no ha contestado con sus propios proyectiles, va lento pero seguro, vuelve a entrar con la explosión del cadáver. Snake Go tiene toda la ventaja, nos levantamos apretando 1-1, ¿por qué no? Esto es Mortal Kombat 11, excelente la confirmación.
tiene que sacar mayor cantidad de daño con 412. Si decíamos de Shao Kahn, también Noob Saibo tiene un daño importante, pero con Crushing Blow, con ese KB, le va a poner las cosas complicadas a Faro Viser. Está en la esquina, pero Snake Drow poco a poco va cerrando y va cediendo la presión, va cediendo la posición. Bloquea muy bien el Short Hop. No hay castigo, esto se va a acabar. Si no lo tira, si no dropea el combo, se va a terminar yendo la pelea para Faro Viser. No, si es suficiente con el teleport y este round directamente para Noob Saibo. Snake Drow intentó robar el alma y pues se la terminaron robando a él, mi hermano. Sí, qué pena ahí que utilizó ese string o ese movimiento especial y lo punchó muy bien ahí Noob Saibot. Teleport a quemarropa, excelente ahí con ese 1-1-3, el pequeño óptimo. Queda safe, buen Flawless Block, traían ahí en el aire, pero directamente Far Officer tirando throws a diestra y siniestra para no tendríamos sin miedo, ¿no? Ese tipo de actitudes que también tiene la gente que juega MK, 50% conocimiento, 50% arriesgarse, da resultado, buen salto, lo obliga a usar las barras, pero se levanta con 1-1, ¿eh? Qué atrevido. Otra vez el jumping, confirma muy bien con Ermac. Tiene que tratar de hacer el máximo daño posible. Ahora nuevamente no lo va a cerrar con un combo, sino que tiene que entrar con dos veces. ¡Uy! ¡Excelente decisión! No, ese proyectil es re lerdo. Tenés que tener cuidado. Ermac no va a matar esto, ¿eh? Tiene que otra vez nuevamente entrar. Jump. 1-1. ¡Ay! Se va para atrás. Vuelve hacia atrás. Ojo. Back 1. No, directamente el throw. No tiene, esto no tiene fatal. Perdón, no tiene brutality. Y esto se pone 1-0 con un Noob Saibo atípico, ¿eh? con esa esfera espectral que tarda, tiene mucho inicio de ataque, pero le resultó, Sí, exactamente. Officer utilizando, utilizando la variante, demostrando que todavía las variantes competitivas originales pueden ser funcionales en contra de las custom. Pero bien lo dices, ese proyectil, sin duda alguna le puede hacer muchísimo más daño que beneficio a Officer, porque es lentísimo. O sea, esos 17.000 frames de inicio te van a costar la vida carísimo, y eso es lo que casi le pasa a Officer. Intenta aventar el proyectil más lento de la historia de los fighting games contra Snake Drow enfrente de él, y casi si hubiera tenido un poquito más de daño Shang Tsung como personaje, le roban la pelea. Pero bueno, claro, esto se va 1-0. Lo podía haber cerrado si fuese un personaje con mucho más daño, pero lamentablemente Shang Tsung no tiene tanto daño de combo, ¿no? Como Noob Saibot, por ejemplo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos deparan. No le fue mal a Snake Drow, sino que jugó para mí muy bien, pero bueno, por el tema del daño no pudo cerrarlo. Y el que aprovechó es Martín, tocando ahí el back 1. El forward 2 que no entra, lo obliga a usar las barras. Se levanta tocando mucho los botones, tiene que tener cuidado, porque si Snake lo aprovecha el tema de saber punisharle eso, pero le dio un escape fallido, así que cualquier throw hacia adelante o hacia atrás por parte de Noob Saibot, ¿ves? No termina de tirar un string que está tocando otro botón. Tiene que entender que estos chicos, los fighting games, son juegos matemáticos, es decir, dependiendo también de muchos de los valores de recuperación, de hits on block, o todo, no podés tocar los botones constantemente, Así que ojo, excelente Stagger ahí con el 1-1, cambia de lado con el throw, y esto le permite cerrar la ronda. Round para Snake Drow. Exactamente, precisamente por lo que dices, el no estar tocando botones en toda oportunidad que tienes, vuelve a comerse la explosión del cadáver. No ha entendido que esa explosión es low, tiene que bloquear arriba y abajo. Pero bien lo dices, esa otra vez vuelve a caer en el proyectil. Pero cuidado, porque sigue con la posibilidad de un KB, sigue con la posibilidad de un Crushing Blow. Excelente el Flawless Block, pero termina dropeando el combo. Pensó que le iba a lanzar el breakaway, por eso suelta el back 2, no lo termina por conseguir. Cuidado, porque Officer sigue con vida. Intentaba ahí el antiaéreo. No le hemos visto muchos antiaéreos de parte de Officer. Es uno de los mejores antiaéreos de todo el juego, el de Noob Saibot, con ese down 3. Se come el doble proyectil, se come el triple proyectil. El cadáver va a explotar. No. Ahora sí entendió que tiene que hacer el short hop. Ahí está, bloqueando muy bien. La adaptación empieza a entrar en el lado de Officer. El teleport, así, a lo loco, ¿por qué no? Y el breakaway, down 2 después del short hop. Cuidado, sigue con vida Officer, se come el overhead y este agarre va a sellar el destino. Pero cuidado, porque Officer se guardó todavía el recurso del Crushing Blow en el agarre. Quién sabe, esto pudo haber marcado una diferencia en la pelea, pero se va con el Crushing Blow guardado, se lo guarda, y eso pues al final de cuentas pone la situación 1-1 para estos dos jugadores.
Sí, acá, por lo que estamos viendo, ahí me di cuenta, no tenía el slide, ¿sí? El slide de Noob Saibot, creo que hay especials o movimientos especiales de los personajes que no pueden faltar en una variación. Cierto. Y yo creo que el teleport, que te launchea, ¿no? Que lo tira en el piso y que sigue cayendo. Y después el slide de la sombra creo que no te puede faltar. Me parece que el slide de Noob Saibot es una herramienta que le permite jugar con el spacing, ¿no? Con esa distancia a corta o media distancia que cualquier slide de Noob Saibot te hace un montón de daño. Pero bueno, estamos viendo ahora que cambia de personaje a Spawn. No sé qué tan bueno es este, no sé qué pensás vos, Chopazo, con respecto a este matchup, porque los proyectiles los puede parrear tranquilamente Shansung. Sí, de hecho, es complicada la pelea para Spawn. A Spawn se le complica a cualquier personaje que te pueda zonear, un Robocop, un Shang Tsung, una Scarlet. Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que la mejor opción, y personalmente creo que la mejor opción era, como tú decías, irse por Noob Saibot con unas herramientas mejores que las que traía. Pero bueno, de hecho, Fat Officer se nota que le gusta utilizar las variantes competitivas de antaño, se come la carga. Después de eso, ojito, ojito, porque esto pudo haber sido castigado terriblemente con mucho más daño, pero se va nada más por un backthrow, sigue con vida y empieza el intercambio de proyectiles. Y aquí es donde Far Officer ya no se puede dar el lujo de estar tradeando porque ya tiene un déficit de vida importante. Quiso entrar con la capa, se va por el low para quedar completamente seguro, da un 1 para frenarlo y robarse el turno. Junto con la cadena, el 3-4. Vamos a ver muchísimo de parte de Officer con ese spawn. El 3-4 es la mejor herramienta para el neutral de parte de spawn. Se quiere ir por la cadena que viaja por toda la pantalla y ese cadáver al final le termina pegando la mollera y esto se pone set point. Para Snake, no, perdón. No, no, Se no, le pone el faltan, le round faltan. para Snake Devil. Sí. No, no, esto está medio confuso, pero creo que estamos 1-0. Por ahora, el match que ganó Officer no sumó al final, o le sumó, pero le falta. Vamos a ver, por ahora, Snake Du va 1-0 a favor. Vamos a ver el 3-4, pero logra salir este Shansung y además es un Punish. Por lo tanto, tiene habilitado el Crashing Blow, va a hacer un buen daño, plus frames. Tiene que respetar, pero bueno, igual como está, no está en el rincón, no hace falta que respete tanto. Uy, se cubrió muy bien ese especial de la cadena en el piso. Eso queda negativo, el corpse cuando explota. Buena interrupción ahí, ese string del 1-1, el 2 que mantiene spawn, lo obliga a breakear. Opa, no pudo continuar. Excelente, Whiff Punish ahí con el quitarle el alma. Techea muy bien ahí, Officer. Vamos a ver, proyectiles, tiene que tener cuidado. Ojo de cualquier entrada, no, directamente le roba el alma a media distancia y de esta manera. Snake Du se pone 2-0, muy bien por el jugador de Shinsei. Sí, sin duda, creo que opta por la opción del alma porque no había barras defensivas que sirvieran de escudo para salvarlo en el chipeo a Far Officer y eso es lo que le cuesta la vida, pero creo que fue una opción de chip damage y buena las decisiones que toma Snake Doe para pues llevarse el punto, para llevarse un 2-1. La verdad es que no tengo ni idea de cómo está, yo solamente sé que va 2-1, Sí, van 2 a pero... 1, Chopis, van 2 a 1, pero se le penalizó un punto por jugar de otro usuario, que están en las reglas que está prohibido. Eso nomás. ¿Sí? Okay, entonces pues le falta una Snake Doe para seguir avanzando, mientras que Far Officer pues todavía tiene bastante trayecto que cumplir. Está tomándose su tiempo, ya se dio cuenta que el Spawn no fue tan buena opción. Se va a quedar todavía con Spawn, se va a ir con una variante, la variante infernal. Estaba funcionando hasta cierto punto, pero creo yo que Noob Saibot era mejor pelea, o estaba ofreciendo una mejor pelea al Shang Tsung de Snake Doe, pero hasta este momento pues solamente resta una sola pelea para el jugador de Shang Tsung para seguir avanzando en este evento, mientras que Officer pues está en peligro inminente. Vamos a ver si hay la adaptación o si termina yendo a su casa. Vamos a ver qué es lo que sucede. Arranca entonces el cuarto match, si no me equivoco. Arrancamos directamente con un Throne. Ya no se habilita más el Crashing porque ahora tiene otro requerimiento. Le quiere parrear, pero no, no le tiró proyectil. Directamente fue hacia adelante. Mirá, con un combo simple, directamente 340 de daño con un gancho. Mirá, otra vez. Una pavadita, un gancho, 300 y pico de vida. Va por plus frames, ¿no? Perfecto. Buen techeo por parte del jugador de Spawn. Y además el 3-4 que lo condiciona. No le deja tocar los botones. Y esto es un round sólido para Fat Officer.
Nos fuimos rapidito. Far Officer, vaya, que destruyó Snake Doe y sigue repartiendo por todos lados. Ahora resulta que todo botón que está apretando Far Officer le está funcionando. Ya está leyendo absolutamente todo. Los proyectiles, el intercambio. Bueno, el spacing, excelente. Los Footsies con ese 3-4 castiga. Está en peligro Snake Doe, que suelta el down 2 para quitarse la presión. Puede ser aquí el inicio de algo importante para Shang Tsung, obligando el breakaway. Ya no hay barras defensivas, pero sigue el ataque. Sigue faltándole al respeto Snake Doe a este spawn. No hay flawless block. Le dice, no me importan tus plus frames. Ahí te va un down 1. No pasa absolutamente nada. Sigue con la ventaja de vida Far Officer. Tiene que cerrar la pelea. No te quieres poner en una situación de set point. Esto se puede acabar, ¿eh? Esto se puede acabar. No lo sé, porque Spawn es un personaje grandote. Es un personaje grandote. No sé si el daño sea suficiente. Creo que va a seguir con vida. Sí va a seguir con vida con un pixel mágico. Vamos a ver cuál va a ser el miti de parte de Snake Doe. El intercambio de proyectiles. ¡Ay, cuidado con el cadáver! Se cubre muy bien los proyectiles. ¡Sigue con vida, pero no! Ese proyectil alto le termina impactando. Buscó el dash hacia adelante y me lo reciben con calavera en la cara. Set point para Snake Doe. Muy bien ahí, por paciencia por parte de Snake, porque lo tenía todo para cerrar Officer. Pero bueno, volvemos ahora a una zona de space, de distancia, ¿no? Se están acercando ahora sí. Quería usar el Crushing Blow, pero ojo que eso también tiene un poquito de recarga, por lo tanto tarda en conectar el tercer hit. Stagger, quiere entrar, jump, tenés que respetar. Overhead se cubre, continúa el stream completo. Ojo que Reikyo no tiene barras porque las usó. Si confirma bien, excelente. El Ermac amplifica para hacer un poquito más de daño. Lo dropeó, pero lo quería dejar en el rincón. Plus frames, tiene que respetar. Vuelve a cancelar ese stream, excelente decisión. Plus frames, ojo. Un pequeño delay. Uy, no te lo puedo creer lo que leí. Uy, lo podía conectar, no lo pudo conectar. El 3-4 cancela el agarre. Cadenas en el piso. Otra vez iba por esa opción. Se arriesgó, ojo, eh. Ahora sí, eh. Ojo que en la que entra Spawn se la puede llevar. Opa. El over. Se va para atrás. Tiene, no tiene barra. Tiene barra. Chipea con la barra amplificada. ¡No! Oh, le tiró el corpse que le quedó en la parte de la cintura para arriba. Me encanta esta brutality. Sí, yo la vi. Muy poco lo hacen, pero lo vi. Vaya, no sé si es con este especial del corpse que explota, me parece, solamente. Con el que explota y la unchea, ¿viste? Sí, claro, claro. Pero bueno, al final Snake Doe se termina llevando la pelea 3-1. Pues, definitivamente... Officer dio muchas oportunidades, nunca hizo el flawless block y permitió que Snake Doe abusara de esos plus frames que tiene Shang Tsung, y eso le cuesta muy caro, sobre todo al estar en la esquina. No pudo salirse de la presión durante ese último round. Mostró señales de vida, pero al final no le alcanza, no le es suficiente para poder llevarse y emparejar la situación y llevarnos a un quinto juego. Pues bueno, Snake Doe se erige con la victoria, mientras que Officer, pues GG's, ¿verdad? GG's, y queda relegado con un 3-1. ¿Qué siguiente pelea tenemos? Ragnarok versus Blood Alliance. Así que Máximo, por favor, si estás mirando o alguien que le avise que Máximo tiene que estar saliendo de ese versus, por favor. Sí, la verdad que jugó muy bien Snake, muy paciente, pero también lo ayudó un poco las variaciones que eligió... Officer, ¿eh? Un Noob Cyborg con un slide no le hubiese sido tan cómodo el matchup, ¿eh? Porque ahí sí, a media o corta distancia, Noob Cyborg te puede, ya con el chipeo del slide, es un montonazo. Así que imagínate si te impacta un slide a media distancia, no te puedes acercar tan libremente. Pero bueno, bien aprovechado por parte de Snake Doe, que suma puntos para su equipo en esta liga realizada por Black Wolf y Ragnarok. Así es, pero bien lo dices, es controversial la decisión que toma ahí Officer al irse por una variante de Noob Saibot, pues que básicamente ya es obsoleta, me atrevería a decir, en la meta actual de Mortal Kombat 11, donde no tienes las sombras bajas, donde no tienes esa posibilidad del Crushing Blow y esa presión mental hacia tu rival del Crushing Blow de las sombras. Pero bueno, eso termina reflejándose en el marcador con un 3-1, y ahora vamos a tener enfrentamiento entre Ragnarok y Blood Alliance, equipo dirigido por mi buen amigo Pain y mi buena amiga Tess Mancoy. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Sí, ya. Perdón, dije, sí, no, iba a decir que, a ver, si hubiese elegido otro proyectil, el otro proyectil rápido,
Ponele que podría haber justificado, pero el no haber puesto el slide fue para mí un error que le da la libertad al otro oponente de ir y acercarse de, viste, rápido, no, y no sentirse amenazado. Vos cuando tenés un noob saibo que tiene slide, sabés que te va a mandar a 400 slide y te los vas a comer todo, entonces tenés que acercarte con más precaución, ¿entendés? Pero bueno, Cierto. qué sé yo, también el spawn para un personaje zoner como Jansun no le fue problema. Porque si Spawn tiraba sus proyectiles, los parreaba. ¿Y cómo haces con Spawn para acercarte a Jansum? O sea, si tenés proyectiles que Exacto. son altos, bueno, tenés el Ermac, que también no tenía miedo a tirarlo a media distancia. Así que bueno, es un combo completo, ¿no? Que te permite, bueno, hoy en día a Snake Do llevarte la victoria, ¿eh? Para mí, a mí me gustó cómo juega Snake Do, ¿eh? Exactamente, sí, ahora se viene la pelea entre Máximo y Fezo. El buen Fezo Máximo ha jugado muchas veces contra él, sé que perfectamente que es un Kung Lao muy sólido y se viene una pelea complicada. Se va a ir por Kung Lao, definitivamente. Ahora, como main Kung Lao, puede decir que si Fezo se opta por la opción de aventarse para atrás y tirar abanicos, le va a complicar mucho las cosas a Máximo. Kung Lao sufre demasiado en contra de personajes que lo sonen, sufre horriblemente, pero vamos a ver, Máximo es un jugador muy capaz y pues con el piqueo de Kitana, me encanta que estamos viendo muchos personajes no tan comunes de ver. Ya Claro. vimos a Shang Tsung, ya vimos a una Kitana, ya hemos visto una cantidad importante, ya no hemos visto Cetrion, Liu Kang, Jokers, Fujins y demás, sino que estamos viendo un surtido bastante correcto, intercambio de proyectiles con el sombrero y los abanicos. En estas oportunidades, Kitana tiene todas las ganas en los proyectiles, en el zoneo, no puede competirle con Kung Lao, está empezando a comer muchísimos abanicos, tiene que tener la calma, la paciencia. Máximo quiere entrar con el golpe medio, va a poner ahí el setup, va a poner la presión, pero no, con el salto y la flotada en el aire que tiene Kitana, va a salirse de eso. Aquí es donde lo tiene que recibir con un down 2. Máximo tiene que tener en cuenta que esa flotada no puede irse sin ser castigada, leerla y recibirla con el down 2 y será todo. Y ya obligarás a tu rival a ya dejar de hacerla otra vez. Pero Máximo, con mucho miedo de la caída, con mucho miedo de ese neutral. Cuidado, intentaba el shimmy con el 1-2. La entrada es excelente con el medio, forzando el breakaway. Buena la decisión y excelente breakaway de parte de Peso. Ahí está, excelente. Y esto puede ser importantísimo. Tiene el Fatal Blow a disposición. Va a terminar dropeando el combo, pero de alguna manera el Mexican Reset funciona. ¡Ay, no puede ser! Máximo se avienta desde full screen con el Fatal Blow y termina por impactar. Se come 19 proyectiles, se come 19 abanicos en el proceso. Y de alguna manera Máximo se lleva este round. Le bancó el armor, el Fatal Blow, y de esta manera también, si Fezo Gabe no tiraba un abanico, capaz que no le pegaba ese string, o sea, ese Fatal Blow, pero bueno, justo la caja de Kitana estaba bastante cerquita de la última distancia recorrida. Opa, micro dunk, pero no lo logra castigar, va por el option select del abanico low o el overhead, elige el abanico, ahora sí, amplifica con el launcher, culazo al piso, rincón. Esto, como bien vos decías, contra personajes zones es muy complicado jugar con Kung Lao, pero también yo creo que Kung Lao tiene una herramienta de presión mucho más opresiva que Kitana, y ahora lo estamos viendo, ¿no? En el rincón, ahora sí, además con el sombrero poseído y el sombrero cierra, pero bueno, directamente abanico low, amplifica y se lleva la ronda Fezo Gay. Sí, sin duda alguna, Kung Lao con esa variante, con el abozo y el sombrero poseído, en la esquina va a ser un peligro, pero el problema es acercarse, el problema es que te dejan entrar, ya que una vez que entras, pues persínate y aviéntate unos padres nuestros, pero en este momento, pues Máximo está empezando a recibir castigo por todos lados, está en la esquina, no se puede salir. Excelente la confirmación, otra vez forzando el breakaway, ya no hay barras defensivas, los tiene que tomar en cuenta. Máximo quiere irse por la barrera de las piernas, está metiendo botones sin miedo al éxito, sin miedo al éxito, falla la confirmación, falla la conversión. Y Máximo está en problemas porque la full distance, la full screen está siendo catastrófica, sobre todo por los proyectiles, sobre todo por el zoneo. Pues ahí está, poco a poco está entrando, pero no, esto le puede costar la vida. Si optimiza, down 2, gastó las barras, en peligro Máximo, todo el peor escenario posible le está afectando. Máximo está confirmando, si quiere ir por el low, no termina por funcionar y el pokeo solamente con ese down termina por cerrar la pelea para Peso. Máximo estuvo cerca, si hubiera confiado un poquito más en la entrada con el medio, hubiera funcionado, pero al final de cuentas, pues Peso se erige y se lleva el primer punto para su causa. Bueno, veremos entonces ahora si logra adaptarse en este FT3. Ya tuvo su primer match. Por ahora la ventaja es para Fezo Gabe.
Y vamos a ver si Máximo mantiene el personaje o lo cambia. Yo creo que esta variación con el sombrero poseído y el sombrero sierra es muy opresiva. Y lo que pasa es que, como Kitana es un personaje full zoner y los proyectiles también salen bastante rápido, puede tradear tranquilamente con Kun Lao. Así que vamos a ver, acá como bien vos decías, le cuesta contra personajes zoner, pero para mí Kun Lao tiene una movilidad que es uno de los pocos personajes que tiene muy buena movilidad, ¿eh? Claro. Exceptuando a Rein o a Fujin que tiene un dash loquísimo, el resto Kun Lao creo que se puede acercar bastante, pero bueno, es también como bien vos decías, acercarse, ¿no? Sí, exacto. O sea, el acercarse, el entrar a la guardia de Kitana y ahora por ahí están diciendo y estoy completamente de acuerdo con lo que dicen. Tiene que dejar de tener miedo, sobre todo en esa flotada en el aire, en meter el down 2, obligar a que tu oponente ya no lo está haciendo, ya no está abusando porque es una presión gratuita. Ahí está la entrada, excelente, pero vuelve a dropear el combo. Máximo, estás dejando pasar muchas oportunidades. Otra vez tiene la oportunidad. El breakaway va a quedar en plus frames después de eso. Excelente el shot of el overhead. Otra vez plus frames, pero no, lo interrumpen con el down 1. Está la entrada, ya le cambia la posición, está en peligro máximo. El overhead, cuidado. Excelente down 2, más un down 2 de pánico que de otra cosa. Tiene que cerrar el round aquí. Efectivamente, lo mantiene simple. Este round se va para máximo. Excelente, ahora sí la presión, unos pequeños drops, pero ya está empezando a ser un poquito más constante en cuanto al ataque. Ah, y le quería pegar un D2, no pudo, no llegó. Quizás puedes probar con un antiaéreo o irte hacia atrás para que no te pegue. Uy, no pudo conectar ese teleport con ese string que queda on block plus. Vamos a ver. Muy buen uso de ahí del launcher con los abanicos. Confirma muy bien el culazo. No breakea el jugador de Kun Lao para no comerse el crashing blow. Cancela esos string. Ay, ahí queda un poquito regalada. Le pega el sombrero sierra. Epa, le tiró ahí ese string directamente, ese especial. Otra vez, ¿no? ¿Cómo le gusta a la gente? Digamos, no tienen miedo a apretar los botones, ¿eh? Y esto le da la Sí, claro. confianza para recuperar el round, ¿eh? Al señor Fesogate. Sí, Feso, ahí está, por fin ya escuchó Máximo, tiene que meter. Ah, excelente, el flawless block en el hueco que hay en ese forward 1-3. Ojito, pero ya por fin Máximo ya está entendiendo que no debe dejar que le, como bien lo dices, está abusando muchísimo de los botones Feso, pero porque Máximo está teniendo mucho miedo de desafiar los botones de la propia Kitana. Así que buscaba ahí el crushing blow y excelente el flawless block. Crushing blow, rompe la armadura, totalmente en peligro Máximo. Está sufriendo muchísimo Máximo, sigue bloqueando. Máximo, ya salgo, Dios mío. Ah, bueno, o sea, yo le pedí que hiciera algo. Hizo lo que no esperé, pero sí hizo algo. Ojito. Otra vez intentaba el autoshimi, no se come el sombrero poseído. El intercambio proyectil aéreo termina por impactar, ya está en peligro máximo, pero una entrada es todo lo que necesita. Una entrada Fatal Blue es todo lo que necesita y no, se termina comiendo el doble abanico. Pero es que cerca, Máximo ya está demostrando adaptaciones. Pero está siendo muy, muy temeroso, está con mucho nervio, está vendiéndose prácticamente Kitana, está apretando botones cuando no debe y eso está manteniendo a Máximo bajo presión constante, pero es que notas a Máximo que no quiere soltar la guardia, no sé si es por desconocimiento o por miedo de que entren los botones, pero tiene que tener en cuenta que no siempre va a ser el turno de Kitana. Tiene que estar tranquilo, como bien vos decías, está permitiendo que Kitana, cuando ella le tocaría su turno, él le toca los botones y no puede. A ver, cuando un personaje le toca su turno, tenés que respetar, por más que sea online. En este juego vos tenés más uno de plus o quedás en cero y el otro te puede robar el turno tranquilamente. Pero cuando vos quedás muy negativo o quedás 6, menos 6, menos 7, no podés tocar el botón. O sea, no podés porque el otro te va a pegar un mid y Kitana usa mucho el back 1, ¿viste? O cualquier otro string. Y olvídate, te puede punillar tranquilamente. Y Fesogabe está ahora 2-0. Así que uno más y se lleva la victoria de la noche, ¿eh? Vamos a ver si Máximo, que también puede porque es un muy buen jugador, puede revertir la situación. La tiene complicado igual, ¿eh? Let's go. Está complicado para Máximo. Lo puede hacer, ya en la partida pasada demostró que si hay vida, vuelve a fallar el down 2. Excelente la entrada. Vamos a ver si no dropea, forzando el breakaway. Queda plus frame, excelente la decisión. Pero solito Máximo cede sus propios plus frames y le da oportunidad a Feso de que entre. Ese back roll no termina por funcionar. Y ojito, porque la confirmación es correcta. Va a sacar el daño óptimo. Kitana quema la barra para maximizar el daño. Y Máximo está en contra de la esquina. Buenas las confirmaciones. Excelente los pickups que está teniendo.
en peligro máximo, no encuentra respuesta para esta Kitana, no encuentra una opción viable, ni siquiera para salirse de la esquina. Set point para Feso. Set point para Kitana, que está con todo. Upa, agarró parado, cambia de lado con el throw. Vamos a ver si puede recuperar esta ronda. Sombrero ahí cierra. Buen cambio. También este baiteo que tiene en el aire de Kitana le da esa posibilidad también de esquivar, ¿eh? El sombrero cierra de Kung Lao. Estamos viendo ahí una Kitana que está llevándolo al rincón de una manera bastante agresiva. Ya 40% de vida para el jugador de Kung Lao. Se cubre muy bien ese string. Quería usar el stagger del forward 1, pero no logra digamos volver a conectarlo. Confirma muy bien con crashing, lo dropea, pero ojo, la tiene complicada. Ojo, todo puede ser. This is Mortal Kombat. Breakea, a ver, forward 1, sombrero cierra, excelente back, pero no le entró. Y directamente Feso Gabe con un proyectil a las rodillas de Kung Lao se lleva la victoria. Sí, y creo que el problema más grande que tuvo Máximo fue ese exceso de respeto que le tuvo a Kitana. Dejó que Feso abusara de botones, abusara de strings, abusara del turno. Nunca le cedió el turno, aun cuando era turno de Máximo. Pues bueno, ese desconocimiento que tuvo, necesita labear mucho más a Kitana y saber dónde entrar y saber cuándo tocar y saber cuándo intentar castigar. Pero bueno, esto se va 3-0 a favor del jugador de Kitana, a favor de Feso. Máximo pierde la pelea y pues bueno, avanzamos a la siguiente ronda. ¿Qué sería, en contra de quién? Chicos, ya creo, terminamos. Si no me equivoco, ya está, ¿eh? Ya estamos. ¡Qué rápido pasó! Madre de Dios, ya se acabó esto. Se acabó todo esto así rápido, qué lindo. Me encanta cuando sale todo rapidito y están todos los matches ahí armados. Bueno, chicos, hasta acá hemos llegado a la cuarta fecha de la Liga Internacional de Mortal Kombat. Señoras y señores, quiero agradecerte, Potiza, por haber aceptado. Y de nada, amigo. Te esperamos en otras fechas, ¿eh? Bueno. Sí, gracias. Chopazo, gracias también. No, gracias a ustedes por la invitación y pues nos estamos viendo en otros casteos. En otros casteos y no sé, en el evento ese que te está rompiendo las bolas ahí, Belu, no sé. Pues no sé, pero me mandó un torneo de Brasil. Yo no tengo nada que ver en ese torneo, nada más me está molestando Belu, la verdad. Bueno, no terminamos acá porque nos vamos a molestar ahora más a Dante. Vamos al canal de Dante. Hacerle un rack al amigo Dante con 57.000 personas. ¡Caliente! Se va al canal de Leo Juniors Games. Así que bueno, nos vamos en otra fecha, en otro canal. Así que bueno, vamos a joderlo a Dante. Vale. Vamos a joderlo a Dante. Y así será. 4, 3, 2, 1. Y nos vamos para allá, chicos. Chao. Gracias. Vale, Leo, pues nos estamos viendo. Voy a comer un poquito. Dale. Nos vemos. Nos vemos, amigo. Dale.